gal. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim gal. Don't got nothing on you. Don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that. It may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. You're nice, sweet, smooth. A movie right by your side on duty, not too much or too sweet. Ooh, passion from yours truly. Let me know how you feel. Hope I'm not in too deep. Me, why, Phoebe, we die, fever. Won't be alone forever. Get through the storm together. Ooh, girl, make some room. I know you still, you're nice. Sweet, smooth, like cocoa bread. Cocoa bread. Oh,
quieres más. Echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. ¿Sepa qué? Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí. Cantando que Lani, baby, dámela a mí. Por la T-Dress, joven, por la T-Dress. Hop in the phantom, was the E-Dress. Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, bebé. Me gusta como habla, tiene un lindo base en brasilera. Venir a verla, una atrevida, pero sincera. Que no te ponga a hablar porque ella no se deja. No se flaquea, no se enreda ahí. Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se nota que no te abochornas. Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, yo quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se puede ver. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Muy buenas familia, bienvenidos a Estamos Probando, estamos en directo cuando son exactamente las 7 y 3 minutitos de la tarde. Vamos a saludar a la gente que tenemos por ahí. Hola, muy buenas, hola a todo el mundo. Vamos a ver, acoples, hola, oye, se escucha bien todo esto ahora en estos momentos, dados. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juanfro. Bienvenidos a... se oye fatal, dicen, se oye fatal. ¿Por qué se oye fatal? Voy a bajar esto por aquí. Voy a probar. Está el audio regulín, dicen por aquí. Dice, parece una psicofonía. ¿Qué estamos haciendo? A ver, así, ahora... Es que no está Dani Vara. Estamos nosotros. A ver, mira. Para empezar voy a hacer es bajar esto. Vamos por partes, mira. Para empezar voy a bajar esto de aquí. A ver ahora. ¿Nos vais diciendo? O sea, lleváis algo... Mejor. Vale, vale, mejor, vamos construyendo, poquito a poco. Ahora mejor, ¿no? Se escucha bien ahora, bien. Sí, es que yo tenía aquí la música. Claro, entonces igual. Y estaba subiendo y esas cosas y no sé qué. Y aparte ya te digo que es que estamos con micros nuevos. Pues pero bueno, ahora se escucha bien, ¿no, familia? ¿Sí? A ver qué nos dicen por aquí. Hola, Anika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Aquí pasando las navidades en familia. Mira, te tienes que mover un poquito la cámara, ¿eh? Porque si no se... Mira, es que hay un cubo por ahí, pero no es... Pero es que... Ay. Es que tenemos... te iba a decir yo, goteras. A ver dónde estoy aquí. ¡Tenemos goteras! Llegó esta mañana y teníamos goteras. Bueno. Pasa que sí que se oye un ruido ahí por debajo, ¿no? Un... Que yo no sé por qué. Ese ruido... ¿No? A ver que nos comentéis si vosotros lo escucháis también. Como, es que echamos... O sea, esto sin Dani Vara no... Dani, te queremos. Echamos de menos. Eso mismo. No, Silvina, sin Dani Vara nada... Claro, yo estoy con el pelo muy ancho, chicos. ¿Dónde está Dani? ¡Dani! ¡Volvé, Dani! chicos, ¿qué tal? Campeones del mundo. Un saludo a mis padres. Estuvieron con COVID, pobre. ¿Estuvieron con COVID? Están con COVID ahora mismo. Ay pobreños. Sí, a ver, un beso grande, que se mejoren. Esa es la cámara, qué lejos que estoy, chicos. Estás, bueno. Sí, yo, de verdad, sí, soy un algo, porque soy un algo, a ver, pero no sé... Que definan como que no se sí, lo que decidnos, pasa. Decidnos, ¿qué es lo que escucháis? Me han dicho que es como un acople extraño. Sí. Como cuando se te acopla la radio con el móvil. Sí. Viste que recién se acopló antes de que empezaste. ¿Os es muy incómodo, chicos? O sea, del 1 al 10, ¿cómo de molesto es?
O sea, a ver, para nivelar, espérate, espérate, a ver si es que yo estoy haciendo cosas aquí que no están... No, yo que creo, me estabas mirando a mí. Yo creo que esto mira, está... dice Juanfro que ahora apenas se nota. Ahora no se nota, ¿no? 1, 2, 3, vale, que es poquito. Ahora 0,5. Claro, vale. Es que no, bueno, pues cuando empecemos a poner los vídeos ya verás tú. Nos lo está avisando, la que se puede, la que se puede liar aquí. Bueno, oye, pues bienvenidos a este Estamos Probando especial, programa 114, en este miércoles 28, Día de los Inocentes. Tú, Silvina, ¿sabes lo que es esto del Día de los Inocentes? A ver si me aclaro yo con él. ¿Sabes lo que es el Día de los Inocentes? Sí, chicos. ¿Qué es? Bueno, ¿lo celebráis en Argentina o no? Claro, claro. ¿Y qué? ¿Pero qué hacéis? Y nada, te mandas, haces mentiras, le decís a tu novio que está, a tu novia que estás embarazada y esas cosas. Y después decís que la inocencia te valga. Esas cosas se hacen. La inocencia te valga. ¿Tú, Ana, hacías muchas inocentadas? Más de pequeña. Sí. Ahora, pues, no sé, he perdido un poco esa creatividad. Decile a tu novio que estás embarazada. A ver. No, no. Y decirle, pero mirá, el Día del Inocente. ¿Qué pasó? Eso no es una buena inocentada, Silvina. Mi novio ya se la jugó mucho una vez con una inocentada y ya aprendió que... ¿Qué le hiciste? No, no, fue él a mí. Ah, él a ti, que sí, te puede contar. Pues me hizo así una inocentada como que diciendo que no tenía... Llevábamos muy poco, ¿vale? Que estaba casado con... No, hijos. Diciéndome como que no tenía las cosas muy claras y tal. Y todo esto por WhatsApp, ¿eh? Y entonces yo justo esa noche vieja, él se tenía que quedar aquí en Madrid y se iba a venir a mi casa a cenar con mis padres, con mi ya, con toda mi familia. Y yo le contesté algo así como... Pues tú verás, aclárate antes, pero si es que no, es que no para siempre. ¿Y qué pasa? Yo estaba en Aranjuez y mi novio estaba en Madrid. Y a mí se me fue la cobertura. Y mi novio se cagó mazo porque me escribía y no le llegaban los WhatsApps. Entonces pensaba que yo la había bloqueado. Yo estaba tan tranquila en Aranjuez. Y bueno, llamándome. Que es una broma, perdóname, que no sé qué. Bueno. Ya aprendió que no más. No más el boludo, nada. No. Qué fuerte. ¿Y vos, Jordi? Yo recuerdo hacer inocentadas de estas. A ver, yo también tengo el micro un poquito a la biblia. A ver, ¿qué dice la gente? Que yo hacía inocentadas de pequeño, desde lo típico que cogías los platos, los sacabas de todos los muebles y los escondías. Entonces llegaba mi madre y decía, ¿dónde están los platos? Y tú, inocente. Cositas así, pero no, nunca he sido mucho de inocentadas tochas y grandes, porque, jolín, es que a mí tampoco me gusta que me las hagan. Yo me he comido la de Blas Cantó. ¿La de Blas Cantó de hoy? Sí. Es verdad, que ha dicho que estaba, que iba a ser padre. Que iba a ser padre, y claro, como fue anoche, pues claro, es verdad que eran las 12 y un poquito, pero yo no me di cuenta, yo, ¿y este hombre? Ya, totalmente. Y en plan de, maquinando en mi cabeza, en plan de, ¿cuándo Blas ha confirmado que tiene pareja? Pero... Espera, no, ¿qué está pasando aquí? El meme este de Julia Roberts, creo que es Julia Roberts con un montón así como de ecuaciones, pues era yo hasta que me metí en comentarios para ver si veía algo así en plan de cotilleo y vi que ya empezaban a decirle cositas y yo, la madre que lo parió. Me la he comido enterita, Blas Cantó. Total. Y bueno, oye, atención porque hoy tenemos muchas cosas por delante. Vamos a hacer un bizcochuelo en nada y menos, en muy poquito vamos a hacer un bizcocho. Tenemos regalos de Amigo Invisible que están aquí. Ojo, atención, porque uno de estos cuatro regalitos que tenemos por aquí, ojo, uno de estos cuatro pueden ser tuyos. Vamos a jugar al pantallazo, que ya lo estrenamos la semana pasada con Sofía Martín. Y a ver si te toca. Aquí el premio está asegurado. Eso sí, son regalos de Amigo Invisible. Como bien se sabe, Anika, los regalos de Amigo Invisible... Puede ser lo que puede ser. Puede ser una cosa muy buena, pues una cosa ahí medio y medio, en fin. La vida es una caja de bombones. Es una mierda, los regalos del Día Invisible, chicos. Y puede ser una taza. No sé. Bueno, hoy tenemos un buen combo, porque mira, entre el optimista, la optimista y... No es realista, chicos. Nada es realista. Es simplemente realismo. Nosotros jugábamos también en el colegio con el Día del Amigo Invisible. ¡Qué mierda de día el Día del Amigo Invisible! Que eso era una lotería, porque te podía tocar el que fuese amigo tuyo. Claro. O te podía tocar uno que si no te tocaba tu amigo, que te decía, bueno, si te lo debo, no te daba ni pelota. Nada, ni pelota. Uy, este perro se está cagando, chicos. Estamos con Aisita acá. Hoy lo trajimos a Aisita, que está un poco descompuesto. Eso mismo. Justo al lado mío. Pero yo tengo una pregunta, que voy a buscar el móvil, porque a todo esto os preguntaréis, ¿dónde está Dani? Bueno, Dani está en Talavera. Que ya nos dijo que lleva unos días ahí con la familia y he conocido a su mami. Por no es joda, no es joda. Más maja la madre. Pero Sara tenía que estar hoy aquí y no sé dónde está, así que la voy a llamar
A ver si... Haciendo la inocentada. A ver si está escondida en algún lado aquí. A lo mejor no lo sé. Voy a hacer... Imaginas que de repente aparece por aquí. ¡No! Está debajo de la mesa. De Sara me lo espero, ¿eh? Puede ser. Está con Gonzalo, dice Andrea. No. Bueno, pues lo que voy a hacer es... Voy a videollamar directamente, ¿sabes? Y así la pongo aquí, la videollamada. Y... a ver. Videollamada... Voy a cambiar esto. A ver. Está con Shakira, dicen acá. Está con Clara. A ver, mira. Con Piqué, dice. A ver si contesta, claro. Uy, se espera Jordi que se ha ido la imagen. ¿Eh? Tu imagen, no, ya está. Ya está. ¿Dónde estará esta chica? Estará con el... Con la Prisley, que se ha separado, es verdad. Se ha separado. ¿Cómo? Que se ha separado. Ah, sí, ¿viste? Con Vargas Llosa. ¿De Vargas Llosa? Sí, se separó. Después ¿Era en Navidad? Y aparte lo ha anunciado hoy, muy lista ella, porque lo ha anunciado hoy y yo creo que, para que la gente piense, es una inocentada, darles de nada. Y no, no es una inocentada. Como la Pedroche, que también ha dicho que está embarazada. Y no. Nadie dice nada y yo creo que esto va a ser el gran hype hasta el momento de las campanadas. O sea, el día 31 por la noche, cuando descubra el traje, va a descubrir el bombo y va a descubrir todo. Y va a hacer así... ¡Buah! Total. Pues ya está, es que toda la audiencia Pantera 3, a ver si es verdad que está embarazada o no. Estoy, vamos, súper convencido. Que van a tener un pequeñín, una cristiniti, eso mismo. Bueno, oye, tenemos vídeos de... ¿Qué pasó con Sara? ¿Qué? No me ha cogido el teléfono. Ya voy a ver si me lo coge en un ratiño, pero no me lo ha cogido. Bueno, oye, os voy a poner unos vídeos, porque ya, bueno, han pasado las navidades, nos lo hemos pasado muy bien, hemos estado con la family, hay gente que ha estado como más alejada, otra gente como más para, en fin. Hemos tenido distintas navidades, pero lo que nos gusta es hacer un poquito de repaso de las navidades around the world. Y el primer vídeo que os voy a mostrar, que lo tengo por aquí, es una niña que ha participado en un espectáculo de Navidad y se lo ha pasado muy, muy bien. Atención al siguiente vídeo, mira. Ay, me encanta. Ella está ahí. Ah, la música es súper religiosa, claro, pero ella... Pero ella siente el ritmo. Ella siente el ritmo, siente el flow. Mírala, es que tiene una gracia. Y todos la miran como diciendo, ¿nos unimos o no? Ella tiene flow. ¿Vosotros habéis protagonizado algún espectáculo de estos navideños con el colegio? Sí. ¿Sí? A ver, Ana, confiesa. De pastorcilla me tocó a mí. ¡Ay, Andrea! Gracias por la sub. Y nos has puesto un texto, pero ahora ya no te lo he podido leer. Espera, ay, ¿dónde? ¡No lo he podido leer! Andrea, gracias. Uy, Andrea, cariño. ¿Fuiste pastorcilla, pero un año o...? Pues es que no tengo muchos recuerdos. Yo sé que hay una foto mía de pastorcilla ahí en la guardería. Bueno, salgo yo ahí con un bolso que casi me llegaba por la rodilla. Todos hemos ido, me parece que en Navidad, todos hemos formado parte de algún Belén, ¿eh? Eso sí. Silvina, ¿tú has tenido algún momento así de... No, Navidad, chicos, es vacaciones en Argentina. Termina el colegio en noviembre y diciembre están de vacaciones y enero es como si fuese agosto. Ojo, lo que ponía Andrea era una sub para arreglar las goteras, ahora os contaremos las goteras, y comprar un Lindor para Silvina. No, chicos, ¿qué hago con uno? Oye, un poco más, vamos con a ver, uno ¿verdad? Me dura ni 3 minutos. Ni uno, o sea, te regalan uno y ya te estás quejando. Bueno, pero si me va... Bueno, no sé. Andrea, no le hagas caso. Andrea, mándamelo a mí, que mira, no, mandá. Lubier dice que fue Rey Gaspar en una función con 5 añitos. Bueno, súper el Niño Jesús fue. Ay, súper el Niño Jesús. Yo, la verdad que no. O sea, en Cataluña tenemos una tradición muy famosa que se llaman els pastorets, que es como una función, es una obra de teatro en la que unos pastores van, no sé qué, en fin, no sé. Y todos los años se celebra en un mogollón de sitios, en todos los colegios de... ¿Qué ha pasado? Se cayó un papel. A ver, ¿qué ha pasado? Tenemos fenómenos paranormales. No, chicos, se cayó el papel de ahí. Ahí está pasando cosas raras. Se cayó un papel, vale. Bueno, uy. Mira. ¡Es Sarita! Es Sara. Yo creo que es Sara. Un segundo. Un segundo. Estoy yo enfocada, ¿eh? Un segundo que voy... Que voy para allá. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Señorina, un segundo. ¿Dónde estás? Estoy viendo dónde me han comentado que puede estar Vargas Llosa por... con Isabel Preisler. Justo, oye. Está paliando toda su
su drama en el Parque de Atracciones de Madrid. ¿Estás en el Parque de Atracciones de Madrid? Oye, por favor, pero qué frío, Sara, ahí. A ver, te digo, llevo desde esta tarde y esta tarde hacía muy bueno porque daba el solecito y se estaba agradable. Ahora ya empieza a haber una rasca que hombre, no te imaginas. Como para montarte una montaña rusa, te vas a quedar congelada. No, me he montado en todo, perdona. Me he montado en la tarántula. Me falta solo la lanzadera, que es la única que quiero probar, que me falta así de emoción fuerte. No, pero el resto todo me he montado. Oye, que estábamos pensando, estábamos diciendo aquí que muy lista Isabel haber lanzado la noticia justo hoy, el Día de los Inocentes, para que la gente se lo crea o no se lo crea, entonces ella pasa un poquito... A ver, yo te digo, Isabel no se la juega, pero yo creo que es que todo está venido, primero que se lo ha dicho a su revista de cabecera, la del saludo, y esto Isabel sabes que lo hace en plan de bien, ella no juega al despiste, y luego lo segundo es que la Pedroche ha intentado hacerla a la contra y les ha salido mal a una y a la otra, pero a Pedroche embarazada. Que yo digo que va a ser la surprise del 31, ya verás, o sea, esto es crear un hype para ver si el 31 aparece ahí con el bombo. A ver, hombre, bombo no puede tener, porque yo me imagino que estará que de 4 meses, tampoco se la nota mucho. Hace una semana o así apareció por El Hormiguero para hablar del vestido y demás, y no se la notaba absolutamente nada, estaría luciendo tipazo. Bueno, pero podía llevar una faja. ¿Eh? Podía llevar una faja, no, una faja, pobrecita, sí, también podía llevar. Oye, que no te vamos a molestar más, que estás ahí en el parque de atracciones, que parece ser que Vargas Llosa dice que le montó un numerito de cuernos, o sea, de cuernos, de celos, a Isabel, y ese fue el momento que Etra dijo, a mí, cariño, no. Claro, no, ella ha dicho, venga, pasando. Lo que pasa es que yo me imagino también que como Isabel habrá pasado mucho tiempo con su nuevo mejor amigo, un francotirador que tiene apuntando a la casa del señor Onieva, pues, a lo mejor Mario se ha sentido un poquito desatendido. Y de ahí ya lo mejor le ha dicho, pues ahora me voy por ahí, en plan de, mira, déjame en paz, que estoy más preocupada de lo que hace mi hija que de lo que hago yo con mi vida personal. Vaya locura. Bueno, oye, amor, que tengas una buena entrada de año. ¿Le quieres decir algo a la gente? Mira, te dejo a la gente. ¿Para qué les quieres decir? Pues nada, que paséis un muy feliz fin de año, que seguro que el 2023 va a venir cargado de un montón de cosas y un montón de cosas, que es lo que a nosotros nos gusta. Ya. Que paséis muy bien, que lo deis absolutamente todo y que nos vemos a la vuelta. Oye, enséñame un poquito el paquete de atracciones, a ver, un poquito, que lo vea. Espera. A ver. Espera, que tengo que hacer una... Soy como una madre. No pasa nada. Te has quitado la cámara. Da igual, ahí, enséñalo. ¡Hala, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué frío, hija mía! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Sí, sí, se nota. ¡Qué frío, qué frío! Bueno, oye, pues un besito gordo. Nosotros vamos a seguir con el programa porque, mira, o sea, estamos sobreviviendo. Tenemos goteras en la oficina, luego te cuento. ¡No fastidies! Y caen por un foco. O sea, que puede ser que moramos electrocutados ahora mismo en directo. Fantasía. Pero por nuestra audiencia tenemos todo. Cuidado, que tenemos que llegar el año que viene. Ya, lo sé. Yo os informaré. Bueno, un besito, Saruki. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oye, cómo son las tecnologías. Es verdad, ¿eh? El agua cae por un foco. ¡Ay, o sea, Dios mío! O sea, os voy a contar la situación porque esta mañana yo he llegado aquí a la oficina y de repente he visto un charco en el suelo y he pensado... que se nos cayó el otro día y que no sea, claro, el suelo no va a chupar el agua, tal, no sé, no sé, y dije, lo he fregado, tucu, pero esta tarde cuando he vuelto había otra vez un charco y he dicho, ¿esto cómo puede ser? Si no hay ninguna mancha en el techo y de repente me ha hecho una gota, ¡pa! Y es que cae, mira, os lo voy a enseñar, porque cae del techo. ¿Coges sino mi cámara? No, si es que tengo un vídeo, he hecho un vídeo para allá, claro, para mandar al seguro, fíjate, mira. ¿Ves la gota? Ahí está la gota que se está creando, ¿ves? Aquí. Ah, sí, está sí. Está la gota y en algún momento hace, la gota cae, va a caer en... Ahí está. ¿Ya ha caído? Sí, cayó. Pues eso. En fin. Bueno, oye, más vídeos de la Navidad. ¿Dónde tengo esto? Aquí. Atención porque esta chica es muy graciosa porque ella ha pedido algo por internet para decorar su casa en Navidad y mira justo lo que le ha llegado. Oh, a ver. ¡Ah!
my tree came today. I've been waiting 6 weeks for this. Está escojonada de la risa ella. Ay, Dios, que yo. No. Ay, por favor. ¿Y ese mano? Oh, no, actual. Oh, fuck. I can't breathe. Es que un árbol gigante y lo que le ha llegado es esa cosita pequeñita. Es que eso no es ni un metro, ¿no? No puede ella. No puede avanzar, no puede avanzar ella. Es que es un meme este vídeo, totalmente, de cuando lo pides cuando te llega. Hombre, es que a veces compras cosas por internet y lo que te llega, malamente. O sea, muy malamente, Silvina. Que le mande un mail, que le mande un mail. ¿Que le mande un mail a quién? Al vendedor, chicos, que le pongan las valoraciones. Me mintieron. ¿Cómo lo reclamarías tú? ¿Qué le dirías? No, yo hago un escándalo bárbaro, chicos. Igual, seguramente el vendedor me diría, pero señorita, me hubiese dicho señora, y yo le hubiese dicho no, señorita. Hubiese leído las medidas. ¿Dónde están las medidas? Eso hay que preguntar todos, chicos. Hay que preguntar siempre todos. Hay bueno, que a veces miente este universo del internet, ¿eh? Que tú crees que es una cosa... Y bueno, entonces vas en el coso del banco y sacas y anulas el pago. Uh-huh. No sé, ya le ha llegado. Más vídeos de Navidad. Atención a lo que os voy a enseñar ahora, porque también es muy habitual en Navidad ponerle atrezo a nuestras mascotas, ¿no? Pues ponerles gorros de Navidad, o gorros de Papá Noel, o unas, en fin, una, ¿cómo se llama esto? Unas diademas con cositas y tal. Atención a este perro porque lo sufre en primera persona, pero él es muy estoico. Aguanta. Míralo. Se le queda el gorro ahí y dice, ¿qué hago? Pues habrá que tirar. Pero él, claro, está en la mitad de la función, no puede moverse, o sea que viene bronca. Ay, pero qué perro más bueno. ¿Qué hago, super? ¿Me mato? Uy, como el piojo. Me hace acordar el piojo, chicos. El aguanta. Así era, se quedaba así. Y ya lo suelta. Ya lo suelta y dice, hasta aquí. ¡Vamos a disfrazarte, Aisita! ¡Aisita! Podríamos haberle buscado algo a Aisita. Vení, Aisita, vamos a disfrazarte. No, no está como triste, super jelly. Yo creo, lo que está es como es muy serio el perro. Está viendo como las instrucciones de su dueño, ¿no? Que está diciendo, date quieto, ¿eh? Tú no te muevas. Y tal, los dedos guantos. Mantente. Bueno, oye, y no sé si habéis visto, esto se ha puesto de moda en Estados Unidos y está provocando bastante polémica. Uy, porque de los vídeos bonitos de Papá Noel entrando por la casa y entregando regalos, sí. En Estados Unidos se ha puesto de moda el personaje del Grinch, ¿de acuerdo? Ah. Es el Grinch, es el que roba la Navidad. Entonces, hay muchos padres que lo que están haciendo es disfrazan de Grinch, no. Entran dentro de las casas y se llevan los regalos. ¡Ay, pero qué traumático! Pues vas a ver este vídeo, este es de todos, el más polémico de todos, porque los niños que están ahí intentan defender como pueden sus regalos. Es muy heavy. Vamos a verlo. Ay, pobrecitos. Ahí lo tenemos. Me tiran de todo. Mira, 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 va a pegarle. Claro, directamente. Es como de... Hombre, es que además viene alguien a tu casa que no conoces. Sí, sí, y encima te quiere robar la Navidad. Así hacíamos cuando se disfrazaba mi familia de Papá Noel. Íbamos contra Papá Noel. ¿Ibais contra Papá Noel? Sí, sí, íbamos ahí a pegarle. Lo pone en su sitio el niño, ¿eh? Pero sí, el niño ahí... Claro. Pero está agarrando otro adulto de ahí detrás. Mira, y se va con los regalos y el otro chilla. No, pues, policía después, ese chico. Oye, pero lo que han policía. Puesto aquí es... me parece fatal para los niños, es verdad, Andrea. Yo también, porque oye, te crea un trauma de repente con esto que no sabes por dónde... Bueno, igual lo estás preparando para la vida misma, chicos. Digo, ¿no? Mira, Lubier lo está diciendo y dice, el niño acabará con un pedazo de trauma. Hombre, te diré, trauma no, lo siguiente. También dicen que el niño es literalmente un superhéroe. Oye, tengo otro vídeo, lo que no sé si va a escuchar, vamos a ver si se escucha. A ver... Se escucha, vale, pues entonces, un segundo. Porque también es un tópico típico de las Navidades que alguien de la familia diga, pues ahora es el momento de mostrar mis conocimientos en un instrumento que he estado todo el año yo ahí aprendiendo y esas cosas, ¿no? O lo de subirse a leer poemas, eso también suele pasar.
¿No habéis hecho nunca vosotros? Todo lo que viene a ser talentos ocultos. Talentos ocultos. Sí, pero lo que te subes... A ver, oye, los del chat comentando, ¿sabes? Lo que te, o cantar, por a ejemplo. Cantar, o hacer bailes. En Cataluña es muy, entre comillas, tradición, no es tradición, pero bueno, te subes y lees el poema de Navidad. Y para creer Navidad, no sé qué, no sé cuánto, te subes encima de la meseta. Bueno, pues atención a esta mujer, porque así es como reacciona cuando su pequeña quiere enseñarles cómo tocar el violín. Oy. Parece Félix. Le mandamos un beso con la trompeta. Mira la madre, la hermana. La madre está pensando en qué hora compré mi violín. La madre está descojonada, ¿no? Lo siguiente. Mira, ahí está. La trompa. No toca el violín, toca la trompa, dice Enric Pizza. ¿Alguien nos sigue, si vino por aquí? ¿Alguien conoce a Félix? ¿Quién es Enric Pizza, loco? ¿Quién es Enric Pizza? ¿Quién nos sos? Has dejado ahora un poquito ahí... La trompa, ¿y claro. ¿Cómo sabe? ¿Quién es? ¿Cómo sabe nuestro sobrino? Ah, porque lo vio... Ah, mira que tengo por aquí. Mira. Ah, fíjate esto. Mira, Jordi, seguro que me recuerdas... más de una vez publiqué en Facebook una broma que iba a vender tu autógrafo. Te vi en un evento de Valencia y me hice una foto contigo. Te veía de peque. Soy Eric. Sí. Me acuerdo perfectamente. Que aparte dije yo, o sea, ¿quién te lo va a comprar, Eric? Ah, que apareció. Sí, claro, te dije cuando lo vio. Apareció Félix con la trompa. Sí. Qué de lío. Bueno, oye, y atención, porque para terminar este bloque navideño, y ahora en nada nos vamos a ir a hacer un bizcocho para todos vosotros. Que hay que. Jordi, solo de pensar en el bizcocho. Bizcocho para terminar el programa, un bizcochuelo. ¿Habéis hecho vosotros bizcochuelo? Bueno, atención, porque los que yo creo que entre comillas más sufren este tema de las navidades cuando hay muchos niños por medio es los abuelos, ¿no? Porque los abuelos ya están un poquito como pasados de vuelta, sí que tienen como el espíritu navideño muy ahí, pero llega un momento que dicen, mira, el espíritu navideño, fíjate en este abuelo lo que sufre y cómo aguanta. El niño le da un golpe en la cara. Dice, bueno, no me voy a quejar. Es un niño, tengo que seguir sonriendo para la foto. El golpe que me ha dado, las pelotas. Ahí viene otro que dice, yo también quiero ir con el abuelo. Míralo. Y dice, venga, otra foto. Ahí, ahora con el abuelo. Y él sonríe. Todos con el pijama. Este hombre se ha ganado el cielo de las navidades y de toda esta serie de cosas. ¿En qué vamos. Momento me casé? Debería estar pensando, sí, diciendo, ¿en qué momento? Yo creo que el primer niño le da un golpe con el pie, le da un golpe en las pelotas. Ya estaba disfrazado el señor. No, a la mañana le habrá roto la pelota a la señora. Pumba. Vamos a estar todos vestidos iguales. Oye, mi padre, por ejemplo, le gustaba en Navidad hacernos una foto todos juntos y teníamos que ir todos con una camisa blanca. Que decías, papá, y él, no, todos camisa blanca. Camisa blanca, otra cosa es el pijama ese, rarísimo. Es un esquijama, yo creo. Sí, es un esquijama, eso. ¿Qué es? Esquijama. Que son los de cuerpo entero. Esquijama. Ah, ¿cómo se llaman esos? Esquijama. ¿Pero es un nombre que ustedes le pusieron o es un nombre de verdad? No, yo creo que es el nombre es un nombre oficial. De verdad. A ver, si no me estoy confundiendo. Esquijama, sí, es un nombre de verdad. Yo tengo uno de un unicornio. Yo tengo un montón de... Uh-huh. Es un mono, en realidad. Un mono. Bueno, oye, que está el horno ya encendido. A ver, por favor, vayan buscando lo siguiente. Vamos a hacer un bizcocho de yogur, el típico de toda la vida, ¿vale? No, de chocolate, chicos. No es de chocolate. No, es de yogur. Entonces, lo vamos a hacer juntiquis, ¿de acuerdo? Así, lo que pasa es que antes tengo que, fíjate, porque tengo que hacer unas cosas. A ver, para empezar, tengo que irme aquí, muy bien, perfecto. Silvina, un segundo, voy a hacer. ¡Campeones del mundo! Voy a ponerte un filtro. Sí, aquí. Poneme un filtro, ¿sabes qué es? Con el cuello así, poneme un pelo... Muy bien, y ahora ya vas a desaparecer porque tenemos nuestra cocina preparada y me voy a la cocina a bizcocho, a hacer bizcocho. El otro Masterchef. Es verdad, vamos a hacer bizcocho y voy a girar esta para poder ver los comentarios. Pero vente conmigo, Silvina, vamos a hacer bizcocho juntos. Claro. Juanita. Vente por aquí. No,
yo voy a mirar el horno, chicos. Me van diciendo, escucha, soy Juanita. Vaya luz natural tiene nuestra cocina, ¿has visto? Sí, sí, es una luz natural. Mira, que va por la ventana y aparte, mira, tengo un mogollón de cosas que puedo coger. Estoy en la cocina, en la cocina. Bueno, oye, bizcocho. ¿Tú has hecho bizcocho alguna vez, Anika? Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno. Además de yogur también. De yogur. Es que es la receta mucho más fácil, porque aparte el yogur nos va a servir de medida y es lo más sencillo de todo. Si estáis en el chat, atención, Anika os está leyendo perfectamente. Sí. Pedazo foco tenéis ahí fuera, ¿eh? Sí, sí. Es que no sabéis lo grande que es nuestro nuevo plato. Es como... Y en nada conectaremos con la Puerta del Sol. Es que no sabéis el programa que espera. Tenemos de todo. Tenemos gotera también, de todo. Tenemos goteras, estamos no nos privamos de nada. Tenemos perro, tenemos cucha, todo. Estamos goteando. Bueno, oye, mira, lo primero de todo, un yogur, ¿de acuerdo? El que queráis. Hay gente que le pone el yogur de limón, por el gustirrín a limón, que está bien, pero si no, cualquier yogur que tengáis en casa sirve, ¿vale? ¿Pero es entero? Todo el yogur. Digo, ¿entero o descremado? El que queráis. Puede ser con azúcar, descremado, entero, lo que tú quieras. De sal, sabor, el que tú quieras, ¿de acuerdo? Luego, 3 huevos. Venga, ahí vamos. Es como el imperio de Felipe II, nunca se pone el sol. El imperio que estamos probando. Si yo soy capaz de romper los huevos y no liarla. Un huevo. ¿No te quieres venir aquí conmigo a cocinar? ¿Qué te rompo los huevos? No, los huevos van a ser un jaleo. Vente por aquí. Ah, ya, venga, ya tenemos el tercer huevo. Ahora esto, si quieres, vente por aquí. Con esto ya puedes ir, si quieres, mezclando el huevo con el yogur. Ven mezclando con esto y yo voy entrando los siguientes ingredientes. Mira, por aquí tengo, a ver si lo encuentro. Dice Andrea que de aquí a Masterchef Celebrity. Bueno, yo a mí me costaría mucho ir a Masterchef Celebrity. ¿Y porque hay uno que se llama igual que vos? Bueno, primero que tendríamos ese conflicto, pero segundo... No, en fin, voy a tirar el aceite, ¿de acuerdo? Aceite de girasol. También puedes poner aceite de oliva, pero claro, sale muchísimo más caro, así que mejor aceite de girasol. Todo está bien, vos decís. Sí, haciendo esto. Tienes está que perfecto. Remover ahí a tope, claro. Sí. Mira. Yo te preguntaba lo de entera y descremada, porque hay cosas que supuestamente con leche descremada no desnatada no, es acá. Para este para no esto se sí. puede hacer, ¿viste? Para esto sí. Ahora, tenemos que echarle 3 de harina, ¿de acuerdo? Vale. 3 de harina. Tres vasitos como este de aquí. Ya está, ya puedes dejar si quieres. ¿Eh? 3 vasitos como este de aquí. A ver, uno, aquí tenemos uno. Ahí. La harina, pues también, como... Ahora ya mejor va a ser con esto, Silvia, que si no, pero bueno, a ver. Otro de harina, ¿qué dicen por el chat, por ahí? Pues dice que ya ha desaparecido el sonido del acople. ¡Ay, qué bien! Mira, y nos dicen que es mejor el de girasol porque el sabor es más suave. El de oliva tiene el sabor más fuerte y puede sobresalir demasiado. Cierto. Y luego la harina, lo que comentabas, cada uno pues que ponga harina de trigo o de avena. O si eres celíaco, pues claro. Harinas para celíaco, ¿sabes? Que esto es... No sé si la de maíz. Un beso, sí, hablando de... Un beso, Javi. Bueno. No sabemos el porqué. Me recuerda al skate de Goma Espuma Seal de Josechu. Ay, no, ¿sabes qué pasa? Es que tengo la hernia, chicos, estoy con la hernia de disco que... Y no puede ni mezclar, no puede ni mezclar un pastel. No sabes lo que me costó lavarme la cabeza. ¿Quieres que vengan a mezclar y tú te quedas bueno, ahí? Bueno, sí, porque no sabes lo que me costó lavarme la cabeza. Bueno, pues siéntate donde Ana y ven mirando el chat. Espera, a ver qué comenta. Me lavan las manos. No sé si no te preocupes, Anika. No, sí que se está muy bien, hay que lavarse las manos, chicos, antes de cocinar. El sugar, uy, que se me cae. De azúcar, 2. ¿Qué tal los chicos acá en el chat? Bien, bien. 2 de azúcar. Yo le voy a poner azúcar moreno, porque de toda la vida se sabe que el azúcar moreno es 1000 veces mejor que el azúcar refinado este blanco, que es un poquito ahí... ¿Qué te voy a ir dando? Sí. Y de últimas, lo que vamos a ponerle es esencia de vainilla. Mira qué cocineros estamos aquí.
Mira qué alta, Ana, modelo. Ana es alta, claro que sí. Venga, y bien de vainilla. De acuerdo. Pues entonces, mientras Ana va mezclando todo esto. Espera. De acuerdo, con calma, con tranquilidad. ¿Lo voy a mover aquí? Sí, mejor. Yo. ¡Ay! Falta el pez, falta el polvo. La levadura, que si la no levadura, no si esto no va, sube. Sube, dice la noche entera, una noche entera, me encanta ley. Sube. Por cierto, Silvina, ¿cómo tenemos el tema de Vico? ¿Va a venir o no va a venir al programa? Ay, me encantaría. No se sabe, quizá videollamada, no se sabe si está acá todavía o no, pero ella encantada, pero está con el tema. Chicos, esta semana fue tremendo, porque la gente no sabe, se van de vacaciones, se van a los pueblos. Me encantaría que viniese Vico, porque tiene una cara maja. ¿A que sí? No, che, entera, una noche entera. Pero Vico es para el otro programa. Claro, es para próxima parada Benidorm Fest, que esta semana no tenemos programa porque Valentín está aún de holidays navideñas, pero la semana que viene, el 2, ¿no? ¿El 2? El 2 es lunes. El 2, pues el 3. El 3 es martes. El martes 3, volvemos en directo a la 1 con, próxima parada, Benidorm Fest. Eso mismo. Bueno, oye, ahora un poquito de, mientras está mezclando esto Ana, que lo está haciendo muy bien, yo lo que voy a poner es un poquito de mantequilla, ¿de acuerdo? Aquí. También se puede utilizar aceite, un poquito de aceite. ¿Ah, si sí? Lo haces, sí. Ah, pues mira. Igual es más fácil. Pues si mejor le aceite. Un poquito de aceite. Cogemos un poquito de papel. Mira lo que tengo. Acá dicen, tengo un pincel. Oye. Tengo un pincel. ¿Qué dicen por ahí? Te dicen que engrases. Y Misu, ¿qué tal, Misu, tanto tiempo? ¿Qué cocináis? Se está preguntando, que se acaba de... Estamos cocinando un bizcocho. Misu, tengo localizado tus movidas que me has hecho con la impresora, ¿eh? Tengo un vídeo, a lo mejor lo muestro ahora y así lo podemos mostrar. Pero lo tenemos por ahí. Estamos Benidorm festeando. Bueno, es que yo estoy súper fan de Noche Entera. Es que esa canción a mí se me ha metido en la cabeza también. Va a ser un Black Horse esto, ¿eh? O sea, una canción... Y aparte, me pongo pibón, pam, pam, pam. Mira, tenemos el vídeo de cocinando, bailando. La noche entera. La noche entera. Donde quieras. La noche entera. Como una noche entera. Ay, si me pones la letra la sigo, pero si no... La coreografía es mejor, la coreografía... De vuelta. No tenemos otra vez, no hay coreografía. De vuelta y mueve las manos igual. No hay coreografía aún. Bueno, oye, vamos a... Espera, voy a recoger esto, voy a limpiar esto un poquito. Ya os dijimos que aquí, porque tenemos cocina, pues vamos a aprovechar que tenemos cocina para pues hacernos un poquito y luego nos llevamos el bizcocho y esas cosas. Sí, luego lo tiramos. Estamos también en Argentina, porque de afuera es de día, se ve que es de día afuera. Esto es internacional. De la ventana, digo. Sí. ¿No? Estamos en otro... A ver, todo esto por aquí. Oye, te ha quedado bien mezcladico, ¿eh? Ahí está quedando. Yo creo que son unos 40 minutos, ¿no? Bueno, ponemos 30 y 30 a 180 grados. A ver, yo si quieres le mando un WhatsApp a mi madre, que se desperta haciendo bizcochos. Yo creo que es media hora, ¿eh? Yo creo que sí. Media hora. Si me quiere sonar 20 minutos y no sé de qué. No, 20 minutos. Me parece muy poco. No, 20 eso minutos. Es en el microondas, chicos. 20 minutos es muy poco. Nos ha quedado un poquito fino, ¿no? Porque el molde es muy grande. ¿No tenemos un molde más pequeñito? No, pero a ver, he puesto 3 huevos. ¿Tienes otro yogur? No. No, porque las proporciones, o sea... He puesto 3 de harina, sí. Sí, a mí me suena que mi madre usa 2 yogures. ¿Ah, sí? Bueno. Entonces igual por eso se nota el tamaño. Que suba. Claro. Que suba. A ver, que al final lo más gordo que es la harina, la levadura está, entonces... Dicen aquí 25... Llamada a Durne, que el otro día estaba cocinando en Twitch. Ahora mismo la llamo. 25 minutos lo pongo yo y lo voy mirando poco a poco. Venga, pues entonces 25 minutos Silvina y 25 minutos y... Es que Silvina es la que controla el horno en esta... Y en los minutajes. Aquí estamos. Venga, vámonos. Qué raro, ¿eh? Esto parece una sopa. Eso? Yo también lo veo ahorita. Es que es verdad, aposta. Creo que es muy grande el molde, chicos. Mira, entre que se ha quedado ¿no? algo antes. Ella no lo ha escuchado. No lo ha escuchado porque no se lo escuchado. Estaría... Se ha escuchado como un cerrojo. Sí. Un cac. Sí. ¡Uy! No. No, vale, no. Esto creo que es Silvina en el horno. Pero antes no estaba Silvina en el horno. No había llegado. A ver, chicos. ¿Qué pasó? ¿Y por qué tengo que...? Bueno, vamos a nuestro sitio. Vamos a recuperar nuestros sitios porque esto no...
No es ni medio normal lo que está pasando aquí, ¿eh? Claro, es que hemos quedado, aquí sí, Ana, un poquito ahí de... Sí, sí, un poquito, ¿qué está pasando? ¿De qué está pasando? Gonzalo se ha venido con nosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a ver, voy a entrar aquí en la mesa de realización y voy a... Que hoy he aprendido a hacer cromas, que me lo ha contado Dani Vara a través del teléfono. Bueno, oye... Muy bien, pues venga, ya se viene sin Mira. Sí, podemos recoger, hacemos una cosa, please. Recogemos la parte. No hace falta mover el mueble ni nada, ¿eh? Simplemente recoger la parte de arriba un poquillo. Y mientras nosotros nos vamos a poner a jugar, familia, porque. No estamos tirando nada, Hikari, ¿eh? No estamos tirando nada. Porque tenemos estos regalitos de Amigo Invisible, ¿eh? Que hemos hecho, que son regalos como muy chulos, que tengo muchas ganas de que descubráis lo que es. He ido yo personally a buscarlos. ¿De acuerdo? Tenemos cuatro regalos de Amigo Invisible y queremos regalarlos. Así que para eso vamos a jugar a nuestro juego, que lo tengo ya por aquí, que se llama El Pantallazo. Mira, si vais escribiendo, a ver, escribir en el chat, ir escribiendo en el chat, por favor, y así, en principio, ¿veis? Se va moviendo el chat y en la ventanita van apareciendo los nombres. ¿Ves? Andrea, aquí está Andrea, Baswick, muy bien, Lu, dice, ¿qué pasa? Hikari, ¿no? Ahí va apareciendo Ilenia 52, ahí está, van apareciendo los nombres. ¿Por qué hay nombres que nos parecen? Mojando, tenéis que dejar... A ver, que alguien... Ah, mira, ahí está Andrea, vale, la cosa funciona. Vale. ¿No? Sí, creo que la cosa... Igual si son algunos seguidos de la misma persona, igual por eso no aparecen. Puede ser, pero mira, Mizu acaba de escribir. Sí que es cierto que esto va con el universo de delay de esas cosas. Claro, aquí está Juanfro que acaba de contestar ahora, ¿no? A ver, estoy mirando aquí... Claro, que esto va... Vale, entonces... Ya sabes cómo funciona esto. Yo lo que voy a hacer es... ¿cómo se llama esto? Voy a hacer un pantallazo, ¿de acuerdo? Vais a tener que empezar ahí a escribir en el chat. Yo voy a hacer un pantallazo y cuando se quede la persona que se quede en el pantallazo es la que se va a llevar el premio. Va a tener que escoger entre los cuatro regalos y lo abriremos. No sé si lo he explicado bien, Ana. ¿Lo he explicado bien o cómo lo he explicado yo todo esto? A ver, tenéis que escribir ahí un montón. Haremos pantallazo. Y ya tenemos ganador. Eso no. ¿Pero sabremos lo que es? Claro que sí, lo vamos a abrir. Vais a escoger entre los cuatro colores y lo abriremos aquí y os lo mandaremos, ¿eh? Esto muy, muy easy. Bueno, ¿ya estamos todos aquí? Sí, ya estamos todos. Muy bien, perfecto. Pues entonces me voy al pantallazo. Y ahora sí, venga gente, a escribir, que yo en un momento dado voy a darle a un botón. Yo no voy a mirar, no puedo mirar, porque claro, si miro, malamente, así que no miro. Están escribiendo mucho, ¿está la cosa ahí? Sí, a ver, sí. Mira, que sigan, ahí están. Empieza están, el tema, ¿seguro? Ahí van. Uy, qué jaleo. Venga, va, una, Ana. Dos y tres. Pantallazo. Hecho pantallazo. A ver qué ha salido. Voy a ver aquí donde... Voy a recuperarlo aquí, porque esto es tan fácil como... Ahora abro el Paint. A ver que se me abra. Un segundito, a ver quién va a ser. ¿Quién será? A ver, yo ya lo voy a saber porque lo voy a poner ahora aquí. ¡Anda! ¡Ay, quién ha tocado! ¡Atención! A ver, que vuelvo por aquí. ¡Atención! Porque el ganador del primer amigo invisible. Esto, mi amigo invisible, muchas gracias Ana, que estoy aquí más perdido que él, es... Ana, que estoy aquí más perdido que él. ¡Baswick! ¡Ole! Pues mira, Baswick, tienes para escoger entre el rojo, el verde, el amarillo, y bueno, el dorado o el plateado. ¿Cuál escoges? Baswick, pónganlo en el chat, ¿de acuerdo? Y lo abrimos ahora entre todos. Así que, enhorabuena, Baswick. Muy bien ahí, como es la gente que maja. Enhorabuena. Está pensando solo Baswick. El dorado. Muy bien. El dorado me gusta. El dorado te gusta. Bueno, pues vamos a abrir el dorado. Y el dorado tiene... Tiene volumen. Pero no es una taza. No es una taza. Ya os digo que son regalos de Amigo Invisible, ¿eh? Que son estas cosas que puede ser cualquier cosa. Puede ser una goma para que se borren.
Hay una canción en Argentina. Un libro de Vargas Llosa. No. Joder, aparte, te lo juro, me encantan estos directos que estamos aquí en Family con todos vosotros. Venga. Se está escuchando bien, se está viendo bien esas cosas, ¿no? Yo entiendo que sí, no nos dicen ningún... Sí, en principio nos dijeron que ya no se oía el ruidito, claro. ¿Verdad, chicos? Entonces, sí, si lo volvéis a oír, nos avisáis. Atenciones, porque... El regalo que se llama Aswi, que ahora nos tienes que dar la dirección para mandártelo, es... A mí esto me encanta. A ver. Patitos, dicen. No. Es... A mí... ¡Una máquina de hacer burbujas de Peppa Pig! ¡Un pompero! ¿Cómo se llamaba esto? ¡Pompero! ¡Un pompero! ¡Un pompero es divertidísimo! ¡Ojo! ¡Un pompero! ¡Míralo! ¡Ahí lo tienes! ¡De Peppa Pig, eh! ¡Original! Bueno, no sé si es original, porque lo compró un mío oriental de confianza. Y ahí ya la cosa... ¡Made in Italy! Está hecho en Italia, porom pom pom, porom pom, porom pom, pero porom porom pom, porom pom, pero. Pues nada, llevas Wick. Aún quedan tres premios más, ¿eh? Ojo, quedan tres premios más. Mándame el pompero que así entretengo a la niña y al gato, ¿no? Ah, a ver, esto te tiene que tocar. Pues mira, oye, ya cierro. Silvina, cierro el sobre para poner la dirección. Sí, que mande todos los datos. Sí, vas Wick, mándanos por favor un susurro con los datos, que a lo mejor los tenemos porque yo creo que has ganado más de un concurso, pero para no confundir. No sé, Eva, no me suena. No sé. Bueno, que nos lo envíe, por favor. Lo voy a doblar aquí y ya está. El primero ya lo tenemos entregado. Este es para Baswick, ten Selvini. Ahí lo tienes. Estamos todos muy cerca. Te veo un poquito limitada en los movimientos, Selvini. Es que tengo la hernia de disco, chicos. Estoy explotadísima, no puedo más. Si no es una cosa, cada vez que toso me muero. Ay, bueno, oye... Qué de cositas. Son las 7:46 de la tarde y ya nos hemos enchufado casi la mitad del programa. O sea, ojo. Igual la próxima, porfa, no lo cierres. Sí. Porque si no, me cuesta mucho escribir. Ah. Y así. Va a llegar ahí con una letra un poco... Y... Pobre Silvina, cuidarla. Pero no que la cuidamos, pero si la llevamos... No me cuidan nada, chicos, nada, un desastre. Que no la un desastre. ¿Qué? Nada, chicos. Es que no sé qué tirarte, ¿te puedo tirar algo? No puedo ni tirar la cabeza, chicos, nada. No la creáis. Sola, horrible, toda la vida, horrible. No la creáis, no la creáis. Bueno, oye, estamos ya a pocos días de terminar este 2022, a pocos, mira, estamos 28, 29, 30, 31, tres días, quedan solo tres días para despedir este año 2022, y hay alguien que es fantástico, que es un creador de contenido, que está en redes sociales, que está en Instagram, que ahora vamos a verlo, que ha hecho un rewind de todos los momentos que hemos vivido en este 2022. Va por meses, es mucha tralla, porque es mucha gente, muchas cosas, ¿de acuerdo? Podemos ir parándolo para comentarlo, vale, y por favor, queremos que vosotros, desde el chat, por favor, también, todo lo que veáis que queráis comentar, lo paramos y lo vemos y esas cosas. Se nos va a ver a los tres, ¿vale? Así que lo podemos ver entre los tres. Genial. Así que vamos a ver dónde tengo yo este rewind. Rewind. Arranca así. Es de John Fernández. ¡Feliz 2022! ¡Qué fea! Bueno, es que claro, es que ya empezamos con esto. Perdón, no se oye, dice. ¿Cómo que no se escucha? Se fue el audio. No ¿Qué se audio? Oye, no se escucha nada. ¿Pero no nos escuchan a nosotros o no escuchan nada? Sí se escucha. No, pero sí ha habido mucha que no se oye. Ah. ¿El vídeo lo habéis escuchado? Sí se escucha, no oímos nada. Uy, qué lío, yo escucho todo. Ahí nos están troleando. No oímos nada. Esto es inocentes. Esto es una inocentada. Basta, chicos, no, que ya no, bastante la vida nos carga como para venir a cargar justo hoy. Vení, ahí está arriba, a ver el video. Vamos a ver. A ver, que aquí tenemos forma de comprobarlo, ¿eh? Claro. Si se escucha, y aquí todo está entrando, y aquí la mesa de sonido está subiendo. No sé, fallo técnico, nos dice. Este es Dani que nos está escribiendo, seguro. He probado de reiniciar el stream y no se oye. A ver. Vuelve, Dani, te queremos. Voy a comprobar aquí. A ver si... Pero es curioso que algunos sí y otros no. Que sí que se oye, pero qué mentirosos oye, sois. No nos troleéis. No nos hagáis esto, por favor. Mira, pues os vamos a dejar con esto. Mira, te voy a... Pon atención, Agoney presenta Quiero Arder.
Claro, ah, podemos charlar. Ah, bueno, se han dejado aquí ahora. Pero como sois. Mira, Mizu dice que sí se escucha. Claro, Mizu. Yo creo en ti. I believe in you. El que nos miente no le mandamos regalos, chicos. Es verdad. Y Lenia también dice que sí nos escucha. Mandado, Silvina. Como el Grinch. Last week, recibido. Recibido. Voy a hacer como el Grinch. Me voy a llevar todo a mi casa. Nos vamos a llevar todo. Ahí si está. Alguien escucha, que decir. Ay, pobre Andrea, dice yo no mentí. Yo no mentí. Haced gestos. Mira, Lubier. Bueno, vamos a ver el vídeo y ya que. Si eso, Silvina. Al de. Al ves haciéndole. Estás haciéndole los gestos. Venga, atención, vamos a ver el rewind. Y vamos a pararlo y vamos a comentarlo. ¡Feliz 2020! ¡Te da un año cojonudo! ¡Dios, qué fea! Claro, es que este es el momentazo del año pasado. La cabalgata de Cádiz. La cabalgata de Cádiz, que todo el mundo está esperando este año la cabalgata. El momento del oso. Atrofiado. Es mi cosa favorita. Vamos a seguir reaccionando a este fantástico rewind. John Fernández. Creando anticuerpo. La mano mafia está ahí en mi bolso. ¿Quién? ¡Ay, bienvenido a un mes! ¿Quieres? Guay, ese momento de matasante. Ya tenemos ganadora de Benito Fest, Chanel. Todo esto pasa en enero. El momento de Sara, nos falta Sara. Iñaki con otra mujer. Y el venido fe es que todavía no sabíamos lo que se venía. Tampoco, es verdad. Ojo. Era, habían escogido a Chanel, pero no, bueno, habíamos llegado no a la vacuna. No creen la vacuna. La vuelta a los terrenos de juego de Virginia Torrecilla. Ay, Australia. Está embarazada. ¡Ay, Rihanna embarazada! Ay, la Riri. ¡Qué fuerte! Mamá. Bueno, y este momento, mamá, que estoy bien. Mamá, que estoy bien. Mamá, mamá, que estoy bien. Te quiero enseñar una cosa. No olvides a Ana Rosa. Te voy a dar un dato. Rompen su relación. Hasta siempre. Hoy es invierno total. La Virgen de Atocha ya era mujer. Chica, ¿qué dices? Ay, Rosalía. Saoko. Salió en Saoko, o sea, el Motomami salió en marzo. Pues es que yo tenía la sensación de que había salido más tarde, pero claro, si la gira empezó en... No, sí, fue en marzo, salió Motomami en marzo, sí. La gira sí. No me acuerdo si empezó en julio o en junio. Por ahí. Parece sí, sí. Rosalía. Motomami. Rosalía. Tu disco es un collage. Andrea va a dar un dato. Respeto a las mujeres. Pobre, faltaría más. Sin igualdad, no hay justicia. ¿Alguna operación estética? Pero tú más. Ay, momento también de Évole, de que cuando se le cayó a Rosa encima. ¿Alguna operación estética? Pero tú más. Esto fue un momentazo también, ¿eh? Yo estuve en el concierto de Rosalía. Nosotros también. No, es lo que decía. Lo que decía Yolanda Díaz. Ah, qué boluda. Ay, ¿qué has leído tú lo de Lenia? Y voy a dar un dato. Vamos para adelante. Hay chileña que están recogiendo firmas para que no vuelva a salir el oso en la cabalgada. Para que vuelva a salir. Ah, para que vuelva. No, para que vuelva a salir. Son fan del oso. Perdona. Es fantástico, pero bueno, habrán muchas más cosas en esa cabalgata, seguro. Seguro, más cosas que la gente de Cádiz. Bueno. Oh, el bofetazo. Ah, el cachetazo. El cachetazo. Irrupción histórica de Kalima. Hecho embarazada. Ay, Dios mío. Voy a denunciar. Abril, ya estamos en abril. Bueno, cuando Belén... Se rompió un tobillo, fue, ¿no? Es que vaya... A ver, ¿no está en la caída? Sí, ahí justo está la tibia y el peroné, que es una... Y... ¡Pum! Se ha roto la tibia y el peroné, que se rompió la cadera. La pierna y el peroné. Y le dije, gracias. Bueno, y esta chica... Ay, esta chica es genial. La del lenguaje... Era el lenguaje de signos, ¿no? Sí, porque iba un chico que era sordo. Y se puso muy emocionado y me dijo: hola, ¿cómo estás? La liga número 35. Mayo. Tiene que quedar primera y nunca secundaria. Let's go. Bueno. Historia de España. Bueno. Es que no puedo parar de aplaudir. No puedo parar de aplaudir. ¿No estamos nosotros en este video? Porque la relación se... Ay, bueno, esto fue en junio. Shakira y Piqué se separan.
Ojo. Simply unique. No sé ni de lo que me estás hablando, porque son las 7 y media de la puta mañana. Que se va a ir usted de vacaciones con su marido. No, porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio. Es que esto también fue muy fuerte, la llamada del hormiguero. Es que el pobre hombre mal que sabía. Lo tendré que sacar del cementerio, madre mía. Cementerio, ojo. Importado. Que tengo nervioso. Hola, hola, hola. ¿Acierta la canción o al agua? Mi coño en tira. Ay, es que el anuncio este... Cuando hace el momento atropello. La vaya. Qué locura, John, ¿eh? De verdad, enhorabuena. Que soy una persona madre. ¡A celebrar nuestro orgullo! Porque yo soy una más de ustedes, ¿eh? Bueno. ¡Hola, San Fermín! ¡Hombre! ¡Uy! Esto no lo había visto yo. No. Vamos a verlo. Buenísimo. ¡San Fermín! ¡M de joder! Motomami es el disco del año. Ay, mapis. El hombre araña, amigo de Dani, no está. ¿Podrías quitar una parte? Claro, y llega el verano de Quevedo. Joder, es que primero pensamos que Despechá iba a ser la canción del verano. No. Y llega este señor con Bizarrap. Y pam. Y ala, y Quevedo se lo lleva todo. Tampoco. Vive el ahora. Gracias. Ha muerto la reina. Ya estamos en septiembre. Silvina, esto es un repaso que ha hecho una persona que no conocemos. Bueno, pero... Es cosas que han pasado en el 2022. Claro. En los castellíes pasan todos los años. Y bueno, pero por eso... Por eso ver, no es algo... Pero no, gana siempre Vilafranca. No es algo histórico claro, del año. Han puesto los San Fermín porque volvieron este año y porque salió el hombre con la tropa. Claro. Gracias, Rafa. Thank you por seguirnos. Muchos besotes desde aquí. Venga. Isabel II. Que ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. También se olvidó de poner a Harry, que se fue. ¿A quién? Y después hizo un video con Megan. Pero se fueron más tarde. Se fueron antes. Se fueron en 2020. Se fueron en el 2020, mi arma. Que nosotros no, bueno, lo que salió fue el video, ¿no? El documental este de los pibes cuando se murió... Vamos a seguir reaccionando. ¿Está puta niña? Pillan a Lola Lolita. Claro, es que fumando pillan a Lola Lolita fumando en un bar. Y se cayó España. Gracias, Rafa. No sabía que tenías Twitch, Jordi. Encantado de seguir. Bueno, pues aquí tenemos un tweet, ¿no? Tenemos un twitchazo. Aquí tenemos una movida, un plató y unas historias. Gracias por seguirnos, de verdad, Rafa. Oye, huele a bizcocho ya, ¿eh? Y sí, falta, chicos. En verdad, hemos mirado a qué hora... No sé, Silvina... Ay, 45 hemos dejado. Puse todo, el reloj, todo. ¿Sabes qué pasa? Ya ahora ya me enteré que el horno, si no pones el reloj, no anda. Ok. Está fumando en un bar. Jason Derulo en la ciudad de Valladolid. Bueno. Rey es que, máximo. Es que fue conciertazo. Fumando. Y luego les hizo la foto con los cabezones y sí, con las gigantes. Sí. Y ya había estado en España, ¿eh? Porque en junio estuvo haciendo un concierto aquí en Madrid. Mira, Andrea estuvo. Oye, Andrea, cuéntanos cómo fue ese concierto. Porque es que yo creo que lo va a recordar todo Valladolid, y toda la zona. Porque sí, yo creo que todo el mundo alrededor fue épico, ¿no? Dice. Es que, bueno, Jason Derulo es que ese hombre es que te hace unos shows. Yo he ido dos veces a un concierto de él y es que es brutal, o sea, es que ese hombre es como... Y el cuerpazo, ¿dónde tiene las pilas? El baile que tiene, el cuerpo de baile que tiene y todo. Un espectáculo. A ver a quién trae en este año, porque yo creo que el listón está súper alto. Ya te digo, todos a las fiestas de Valladolid. Se van a transformar en las verbenas del verano, ya lo verás. Sí, bueno, además son a principios de septiembre. Es verdad. O sea, que ya no hace tanto el final calor. De... Y es como el último empujoncito. Venga, seguimos. Todo en un bar. Marilyn Putin, don't press the button. Ay, qué tentadora. Bueno. Es que ha sacado la canción. ¿Este hombre saca esa? Ha sacado una canción. En serio, no me había enterado. No, sí, sí, Enric, cuerpazo también lo tiene. O sea, es un Derulo, o sea, las cosas como son. Y ya no hablemos de partes, ¿sí? Porque yo me acuerdo de una foto que dio la vuelta al mundo.
Cuando era en el culo. Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. El metaverso. Tamara, reina. El metaverso. El multiverso, esas cosas. Bueno, bueno, y el regreso de Rihanna. Es que esto con va a ser muy fuerte de, también. Esto va ser, y esto va a ser en breve, porque si no me equivoco va a ser en febrero. En febrero, ¿no? Es. Y está grabando un documental con Netflix de todo el proceso. El proceso, ¿no? De cómo es esta vuelta y esa preparación de ese espectáculo de la Super Bowl. Que yo no sé cuánto va a durar, pero es que Rihanna tiene tantos éxitos. Que por mí, que dure una, puede estar una hora ella ahí. Y todos contentos, ¿sabes? Perfectamente. Que el descanso dure una hora tranquilamente. I like it, I like it. Vamos a más. Les acaban de anunciar su separación. Ay, se separaron. Estaban de categoría. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Octubre, es nuestro cumpleaños, no pusieron tampoco ahí. De fuerza. El claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Es que, ¿cómo te ha quedado? Creo que me voy a emocionar. Ay, sorpresa. Todos hemos tenido una gastroenteritis. Sí, todos tuvimos una gastroenteritis. Pobre este año, todos, chicos. Todos. Dentro del chino, sacarme. Ay, Dios, lo de Chuso. Es que... Ay, Chuso que se quedó encerrado en un chino. Es que, ¿cómo me pude reír con el miedo de Chuso? O sea. Aparte, qué guay lo está haciendo, qué bien. Está compartiendo su humor y eso es. Eso es y eso... es un humor muy. Sin meterse con nadie. Lo traemos. Es genial. Chuso, oye, sí. Me encantaría. El miércoles que viene vamos a invitarlo. Chuso. El miércoles que viene no lo sé, pero... En enero te queremos aquí, Chuso. Claro, sí, 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 sí. Chuso. Acá hay que escribirle un mensaje ahí, hacia centro de no sé quién. No, pero sí, eso sí, todo tú, se no. Quedó encerrado. Déjala, déjala, déjala. Que lo escriba ahí, que lo escriba ahí. A ver qué pasa. A ver va qué... a ser divertido. A ver qué ocurre. Se va el último partido al campo. Se fue Piqué en noviembre. Presidente de la comunidad. Yo pensé que había una comunidad en Facebook de Madrid. Y también de María también. Somos los grifos barricos de España. Listening. El que es intolerante a la lactosa, ¿quién tiene el problema? ¿El intolerante a la lactosa o la leche? Es que claro. Cuidado. Es que claro. Es que la pregunta es, si eres intolerante a la lactosa, ¿quién tiene la culpa? ¿Eh? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué hay que hacer? La vaca. La vaca. Hay momentazos, sí, sí, sí. Hay momentazos. Yo siento intolerancia a la lactosa. Super Yeri, ya, pero bueno. Y te dijo, viste, que no comía queso tampoco, nada. Mami, yo dijo que más me he tenido que pelear. ¿Sexy o cómoda? Tenéis un anuncio en la tele. ¿Y quién? ¿Qué mira, Bobo? ¿Qué mira, Bobo? Claro, anda para allá. Mira, anda para allá. Anda para allá. Para allá, dice. Para allá. A Maya, que salió con la camiseta de Operación Triunfo, que me encantó. Reina. Mis niños ya son de Dios. Que no me grabéis en casa. Nosotros estábamos felices como estábamos. ¡No, que es una peluca! Aitana también. Necesitan muchos nanosegundos en el metaverso para reunir todo lo que hemos vivido este año. Gracias, gracias a ti, John. Un aplauso, John Fernández. Porque hay un currazo. De verdad, porque hombre, es que esto es recopilar muchos vídeos y ponerlos, hombre, y tal, no sé cuántos. Y eso el montaje es... y todo, o sea que... Eso es mucho curro. Oye, Silvina, yo huelo mucho a bizcocho. Pero yo creo que todavía no, ¿eh? No, que yo creo que queda no 45 minutos, no pasa nada. Si Juan a ti conectada, yo voy a mirar porque es no, que no, yo no, 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 lo voy a abrir, no lo voy a abrir, no lo voy a abrir, pero quiero, quiero... A ver, que supuestamente... Bueno, 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 bueno. No, no, no lo abras, ¿eh? Mira que se baja si lo abrís. No, pero mira, esto ya está bastante, ¿eh? Es que no sabéis cómo está abriendo, mira, faltan 10. Pero está morenito ya. 10, 15 falta. Yo lo dejaría... Yo lo bajaría un poco. Sí, 15, ¿eh? 15 ¿lo bajarías? Más. Sí, un poquito. Venga, vamos a bajarlo un no, poco. No, no lo bajes. No, no, no lo bajamos. Déjalo igual. No, pero tanto, 180 es muy igual, alto. Igual, Ana, está bien cerca. Morenito ya por arriba. Por ¿eh? Eso, yo creo que para que se haga hay me que me bajar me un poco. Me mi madre. ¿Eh? 180 y lo dejáis todo lo que está pueda. Morenito por arriba y todo. Faltaban los avances de los derechos humanos con la ley trans, ¿verdad? Ahí están, han salido. Sí, han salido al final. Hola, me llamo Daniel Roldán y me sigue Pablo Gavin. Estoy hablando con él. Ah, muy bien. Pues nada, oye, ándale, mándale un saludo a papi Gavin. Dile que se venga aquí un día al programa. Que estamos aquí con el coche impaciente, pero hay que esperar. No, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un hambre. Es que encima huele mucho. Que da calambre. Entonces... Así que yo creo que la mejor manera para pasar un poquito el hambre y tiqui 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 es volver a jugar al pantallazo. Ya sabéis que tenemos... a ver, voy a colocar esto un poquito mejor porque es que esto está aquí, muy bien. Y a ver que esto...
Y esto aquí, muy bien. ¿Qué digo? Que vamos a jugar otra vez al pantallazo. Ya sabéis que tenemos regalos de Amigo Invisible. A Baswick le ha tocado un porom pom pom, porom pom, porom pom, pero porom, porom pom, porom pom, pero. Ahora es el momento de entregar uno de los otros tres regalos que tengo aquí. Ya sabéis, lazo de color verde. Vamos a recordar cómo se juega porque lo están preguntando. Vale, aquí. Lazo de color azul y lazo de color dorado. Si os fijáis, justo aquí, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el rayo de estamos probando y están apareciendo vuestros nombres. Justo es el chat, ¿de acuerdo? Cuanto más escribáis, más podéis aparecer en el chat, ¿de acuerdo? Y entonces en un momento yo voy a no mirar la pantalla, le daré al botón de pantallazo, haré un pantallazo y el nombre que aparezca es el que se lo lleva. Baswick, tú ya has jugado, así que mantente un poquito ahí en, ¿cómo se llama? En el banquillo, ¿no? Tal, sí. No sé qué. Como ahí están Mizu, Hika, Mizu, Andrea, Mizu, Andrea, Mizu, Andrea. Claro, están, estáis poniendo ahí palabras a lo loco, ¿eh? Hochojo, jaikeke, hokochor, que aún no hemos empezado, relajarse. No, que vayan calentando motores. Claro, están poniendo ahí a cualquier cosa, Rafa, Andrea, Hika, Man, Funing. Ahí está, esto es. Bueno. A ver. Vamos a por ello. Un segundito que voy a. Pues sois 24 ahora en estos momentos en el directo. Muy, 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 muy bien. Así que. Venga. Queremos ver dos mensajitos. Atención. Que voy a hacer otra vez. Captura de pantalla. Venga, vamos. Venga, dale caña, chicos. Andiamo, andiamo, andiamo. Vamos, vamos, vamos. A ver, voy a subir esto un poquito por aquí. A ver, me pongo los cascos para darle emoción a esto. Chon, 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 chon. Venga. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Atención. ¿A quién le va a tocar? Oye, botón, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién habrá salido? ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Vamos a verlo aquí. Porque ahora me tengo que ir otra vez al Paint. De acuerdo. Mira, aparte podemos descubrirlo todos juntos porque si pongo yo esto por aquí, aquí está el escritorio. Si pongo yo esto por aquí, ¿de acuerdo? Este era Baswick, que es el que había ganado anteriormente. Sí. Atención. Sí. Ah. Atención. ¿Dónde se está colando esto? Yo lo estoy viendo por esa tele. ¿Dónde se está colando? Por la tele. Por esa tele lo estoy viendo. Uy, ¿quedaste paralizado? Ah, no. No. Uy, ¿quedaste paralizado? ¿Por la tele? Ah, no. Sí, es verdad, si estás paralizado. A ver, no, no estás paralizado. No, 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 no estoy paralizado. Oye, pero qué tramposos, podemos poner cosas graciosas. Bueno. Podéis poner lo que quisierais. Podéis poner lo que quisierais. Pero bueno, Baswick, no, de vuelta, ¿qué pasó? Se oye. Bueno, Baswick, no, de vuelta, ¿qué pasó? No entiendo por qué. Pero se vosotros oye. Lo escucháis. Ha vuelto la acople. Pero vosotros lo escucháis. Ha vuelto la acople. Dicen. Qué cosa más rara, ¿no? Yo creo que tendrás que sacar esta pantalla. Sí, ah, no, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Ya está. Listo. Vale. Vale, es que me estaba entrando el audio del directo. Ah, claro, sorry, estaba todo a tope. Mea culpa, mea culpa. Venga, va, atención, porque el ganador o ganadora del segundo regalo de Amigo Invisible es... ¡Andrea! ¡Olé! ¡Atención! ¡Andrea! Enhorabuena, Andrea. Envíanos un susurro. ¡Andrea! ¡Atención! Tengo los datos de Andrea. ¡Atención, Andrea! Tienes que escoger entre el dorado, digo, el plateado, el verde o el rojo. ¿Cuál escoges, Andrea? Y lo abrimos ahora en directo. A ver. Plateado, verde, rojo. Perfecto, plateado. ¿Cuál me recomiendas? Yo no puedo recomendarte, Andrea. Tienes que escoger tú. El plateado, el verde o el rojo. Menos mal que no llama Deadpool, porque si no lo pones entre la espada y la pared de vuelta. Alguien me llama. ¿Quién es? Ojo, que a lo mejor puede ser el seguro. Un seguro. Un segundo, ¿eh? Diga. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí. Sí. Pues, un segundo, ¿eh? Deme un segundo, por favor. Te conecto, Ana.
Ah, iba yo para allá, para tu sitio. Con mi micrófono y vosotras... Vale, yo voy con los regalos, dámelos. No, no, tranqui, tranqui. ¿Sí? Vamos a dejar los regalos, pero ya seáis vosotras. Bueno, se va, se va. Vale, a ver, Andrea, cuéntame. Bueno, ahora sí. ¿Cuál me recomiendas, Jordi? Chat, ¿qué hago? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué regalo coges? A ver, vamos a ver. No lo sé, no he palpado, no sé lo que hay. Yo les puedo contar, chicos, que me está queriendo... ¿Queréis que pruebe? Que pruebe un poquito, a ver, plan... ¿El qué? A ver, ay, mira, yo les iba a contar que justo estoy chateando con uno que conocí, chicos, que si quieren les cuento. Ah, bueno, un beso a mi mamá y a mi papá. A ver, ¿cuál es más grande? Te lo voy a decir, Andrea. No vale hacer trampa, bueno, che. Bueno, pero vamos a probar un poco. A ver. A ver. ¿Tamaño pequeño? ¿Medio? Este es más grande, el rojo. Mira, este es el más pequeñito, te lo voy a poner por tamaños, ¿vale? No, Jordi se fue, chicos, a, ¿alguna broma? No, se está hablando. No, es que ya llama al del seguro por la gotera. Vale. Está con lo de la gotera, sí. Por tamaños, este es el más pequeñito, este el tamaño así como medio y este es más grande. Es todo lo que puedo decir porque están cerrados. Lo bueno viene en envase pequeño, no puedo, aunque... No puedo ver qué es. No siempre. Recuerdo, pequeñito, mediano y este es más grande. A ver, Andrea, si te ha ayudado se poco. Quedó con ganas de un patito. ¿Cuánto pesa cada uno? Uf, yo qué sé, Luvier, yo no sé pesar así a ojo. Dice, preparamos inocentada para Jordi. ¿Le podemos tirar? ¿Sabes qué le podemos tirar? Le podemos tirar el menjunje del otro día. ¿Todavía lo tenemos? Que está abajo de la cocina, al lado de la torta. Esto tiene que estar ya un poco petrificado. Chicos. ¿Lo buscamos? ¿Se lo tiramos? ¿Qué opinan? ¿Quién se hace cargo? A ver, me voy a ir otra vez para allá. Que se lee el chat un poquito dale, mejor. Dale, dale, voto que sí, tos que sí. Que es que macanudo que son, chicos, los del chat, ¿eh? Son súper macanudos. Son malvados. Che, me está escribiendo un chico que... que yo le estoy diciendo que me da curiosidad, pero... ¿En el Tinder? No, ya ahora ya no, más del Tinder. Creo que no se quema el bizcocho, que lo tenemos controlado. Che, hay un olor bárbaro, riquísimo, A ver, ya lleva... Se quema el bizcocho, es verdad. Lleva 25 minutos. Yo puedo contar, chicos. A ver, ¿tenemos algo para pincharlo? En plan, ¿un cuchillo o tenemos algo? Tenedor, cuchillo, vaso, plato, todo tenemos, todo. Vale, pues yo iría... Voy yo, voy a probar. Voy a probar, porque si no va a ser... O esperamos un poquito. Contá algo. A ver, yo esperaría un poco. Contá un chiste. Pues tengo aquí mi propio programa en Twitch. Contate un chiste. ¿Te das cuenta que aquí me han dejado solita? Uy, no sé qué ha hecho Silvina. Uy, che, se está quemando esto, me parece. ¿Puedo llevar la cámara? Podemos llevar la cámara a la cocina. Ya está esto, ¿Sí? Sí. ¿Ha salido ya seco? Sí. A ver, es que como está muy expandido el bizcocho... Lo voy a apagar el horno. Igual no... Vale, lo apago. Sí, que se haga ya con el calor que quede. O sea, el molde era muy grande, ¿vale? Entonces, claro, el bizcocho no va a salir en plan un bizcocho así de gordo. Sino va a salir como una cosita igual así. Entonces, es verdad que se nos va a hacer antes que si fuese un bizcocho en un, de estos que así que son como más alargaditos. ¡Uy! Casi me caigo. Pero es coña, de Silvina. Casi me caigo y me rompo la cadera, chicos. Ay, mira, Aisita, ven aquí, cariño. Aisita que va a saludar. Aisita está mal, hoy vomitó. Está pochita. Vomitó, se siente mal, lloró, todo, no sé qué le pasa. Algo que se comió en el parque, me parece. Que ayer agarró un palo, que yo le digo, el palo no. ¿Cuántas veces, Aisita, te digo, el palo no? Y ahí, toma, con el palo. Se lo robó encima a un caniche. No, mira, chicos, Juanfra ha contado un chiste. A ver, ha dicho, como geólogo experto, ¿diría usted que todos los acantilados son peligrosos? Bueno, no hay que precipitarse. Juanfra es buenísimo con los chistes, chicos. Juanfra, te mando un beso grande. Y a Luvier también, a todos, chicos. ¿Cómo le va? ¿Qué van a hacer? A ver qué cuenten ellos. ¿Qué van a hacer en Año Nuevo, en Navidad? ¿La están pasando para el orto o la están pasando divinamente? Contanos un poquito. Mira, el presentador del programa, chicos. Ay, que empiezan con los chistes malos, me encanta. ¿Cuál es el deporte favorito de Batman? El badminton. Otro para vosotras. ¿Cómo se...? A ver. Uy, Aisita, que quieres más cariño. Sí, Aisita, que quieres cariño. Hermoso. ¿Cómo se llama en ruso? ¿Cómo se llama en ruso bailarina de ballet?
Si brincas, se despotrinca. Despotrinca. Es como, ¿cómo se llama autobús en ruso? Suban, apretan. Ah, no sé si en alemán. Suben, estrujen, bajen. Me encanta ese. Los chistes. A ver, ¿qué? ¿Cuál ha sido nuestro, el momento favorito de 2022 en Estamos Probando? Ah, pues sí, decírnoslo vosotros. ¿Cuál ha sido el que os ha gustado más? ¿Qué invitado es el que os ha hecho más ilusión que venga? A mí la semana que no vinimos me gustó más. Fue la semana que más me gustó. Chicos, miren, les voy a contar. Me están saliendo las canas. Tengo un... Ah, pues un besito para tu mami, V, que está malita, dice. Están todos mal, chicos, están todos mal. Mi viejo también, están re mal, están todos mal. A ver, a ver. Uy, que tengo tres mensajes nuevos y me he ido para abajo. ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo se dice? Abunda la caca. Are, este, que tanto con los chistes. Muy bien, chicos, vamos a hacer un programa de chistes acá. Vamos a traer a Alfredito Silva, que es nuestro compañero. ¿Y a quién nos gustaría que trajéramos en este 2023 como invitados al programa, chicos? A ver, contarnos un poquillo. Sí, díganme, a ver, chicos, uno no digan cualquier cosa, no digan Shakira y esas cosas. A Luna Kai. Sí, Key. Luna Kai la traemos, la podemos traer. Luna apunta, Key. Apunta. Luna Kai, ¿quién más? A Tamara Falco. No, chicos, uno más villano, fácil. Villano antillano. Más que intenté con el otro, con Alcaraz también. Tú sigue con Mar Márquez, tú no pierdas la esperanza. Leticia, con Leticia Sabater, con Leticia, sí, Leticia Sabater, chicos, que me prometió la semana, la vez pasada que iba a venir. Villano antillano ya lo han puesto dos veces. Irene Montero. Ah, no, que la ha puesto... Para él me suena Irene Montero. Porque es ministra de Igualdad. Ah, qué boluda. Jordi Cruz el malo. Oye, lo de Marc Márquez, tú inténtalo, de verdad. Lo intenté con él y con el jugador de tenis, con el... Con Carlos Alcaraz. Sí. No, no, chicos, no, no. Bueno, hagamos campaña, chicos, que venga Marc. Marc, desde aquí, si me estás escuchando, te esperamos. Te esperamos. Uy, mira quién vino. Apareció. Ya tenemos a Jordi otra vez. A ver, ¿a quién más? Carla Pulpón, la actriz que hizo de Mappy. ¡Ay, me encantaría! Carla Pulpón. Apunta, apunta, la chica que hizo de Mappy. Muchas gracias, muy amable. Pulpón. Pulpón, sí. Pulpón, chica de Mappy. ¿Quién es Mappy? ¡Qué jaleo! ¿No sabes quién es Mappy? Estoy aquí ya, ¿eh? ¡Qué jaleo, por favor! Nos estaban diciendo a qué invitados les gustaría que tuviésemos en 2023. Ah, pues eso me parece bien. Estamos tomando nota de todo. Yo voy a apuntar este teléfono que acabo de recibir, porque bueno, me ha llamado esto un teléfono, una persona ahí pegándome unos gritos al teléfono. ¿Quién que era? He dicho, ¿pero qué está pasando? No puedo decirlo porque estamos aquí públicamente, pero es relacionado con la gotera. Ah, y claro, vale. no es culpa nuestra, no es culpa nuestra. Y digo, yo no he dicho, oye, quiero hablar con él. Y digo, yo señor. No, pero señor, me hubiese pasado a mí, que no te grite. Y claro, no me ha gritado. Estaba, estaba alterado. Pero a ver cómo guardo yo este contacto. Ah, Andrea, ahora abrimos tu regalo, ¿eh? Debes estar un poquito diciendo, cojones. Es verdad, Andrea, ¿cuál has elegido? Sí, y dicen, definitivamente la acople era el teléfono de Jordi. Ah, que ha habido un momento cuando has tenido la llamada que se oía otra vez un poquito mal. Claro. Y ha sido por eso. Puede ser. Local. Bueno, voy a guardarlo así. Bueno, Andrea, lo siento, mi arma, estoy aquí. Bueno, te he dado tiempo a pensarlo. Venga. ¿Qué cuál te quedas? Andrew. ¿Con cuál? Mira a Shita, que está aquí. Uy, que viene a elegir paquete. A ver qué liga. Vale, pues voy a elegir el verde. Muy bien. El intermedio. Verde. Muy ay, bien, nos quedan dos. A ver qué hay aquí. Andrea, en el medio está la virtud. Oye, el bizcocho, ¿qué ha pasado ya con el bizcocho? Ya está, ya lo hemos parado. ¿Pero está para comer ya? Sí, lo ha probado Silvina, lo que lo pinchó y no estaba crudo. ¿Pero se puede comer ya? Bueno, está caliente. Hay que sacarlo un poquito. Ay, pero hombre, calentito está más rico, ¿eh? Sí. Pero te hace re mal. No, pero yo quiero un trocito ya, ¿eh? Que es bueno, hambre. Hay que sacarlo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, Andrea, mira. Me lo voy a poner aquí abajo y salgo con ello. ¡Oh, qué fuerte! Mira. Andrea, te llevas... A ver, estos pelos que tengo yo aquí. Unas gafas de... ¡Uy! ¡Unas gafas del 2023! ¡Andrew! Esto es lo que está poniendo sobre verde. A ver cómo podemos hacer... Aquí, Andrea, ¿tú vives por los madriles? ¿Vives en Madrid? Porque eso te lo tenemos que hacer llegar lo antes posible para que lo tengas para... Claro, para Nochevieja. Claro, para Nochevieja.
Valladolid. ¡Uy! Silvina, esto hay que mandarlo. No, pero Sara no va a Valladolid. No, pero ahora, no va. Fiesta. Esto hay que mandarlo super quickly, ¿eh? Correo Express. Correo Express. Bueno, 2023 tiene todo un año para usarlo. Todo un año tiene para usarlo. Todas las vacaciones. Pero esto es para utilizar en la verbena. Dice, las vender en Facebook usadas por Jordi Cruz. Y puedes hacer el pantallazo de están usadas por Jordi Cruz. Pruebas. Bueno, oye. Hace frío. Silvina, para Andrea. Uy, es que se que tiene que girar. Ese giramiento, no. ¿Puedes otro cojo yo? Sí, sí. Ay, me lo cerró otra vez, chicos. No, o sea, te lo he puesto solo con esto. Ojo, hay que sacarle la torta, chicos. Oye, yo quiero un trozo de bizcocho, me da igual que esté. ¿Pero qué hago? ¿Lo saco? Claro, tráelo aquí, tráelo aquí. No, mételo en la tabla de madera. Momento, chicos, a ver, ¿dónde hacemos hueco? Aquí, yo corto. Hay que desmoldarlo, eso no lo sabemos. Andrea, vuelve a pasar los datos, sí, mucho mejor, para que Silvina sepa. Pero estará mica caliente, da igual, tengo mucha hambre, mucha hambre. Ojo. A ver, cuéntame. Que tengo que hacer algo. Te conecto a ti. Vale. No, al revés. Esto tiene que ser aquí, que está Silvina. Muy bien. Pero. ¡Esta madre! ¿Qué le estará pasando a la cocina? ¿Qué le estará pasando a la cocina? Sí, sí, el bizcocho. Guiño, guiño. No, entiendo. Entendido. Tenemos una mente muy blanca tú y yo. Sí, ya entendió. Ese es el bizcochito. Tica, bizcochito. Que no se caiga, ¿eh? No nos vamos a quedar sin bizcocho. No, pará, ¿sabes? Igual antes de cortarlo, desmoldarlo y todo eso, aguanta un poco. Vamos a comer directamente. ¡Ay, ha subido un montón! Aguanta un poco. ¿Los pollos en dónde? Aquí. Cuidado, que está que quema la cosa, esa goma. La silicona. Pero pará, porque se tiene que asentar un poquito, dejarlo 5 minutos afuera, por lo menos, ahí que se asiente. Mira, fíjate. Si lo cortás, se va para abajo, se deshace. Bueno, yo creo que se ha quemado un poquito, ¿eh? Huele vení, un poquito. Vení, Aisita, que vos estuviste vomitando. Vení para acá, gordo. Está bien, cállate, está borrachito. Bueno, voy a darle la vuelta, ¿eh? Yo voy a darle la vuelta a esta, a ver cómo lo puedo hacer, mira, así. No, es que lo tenés que esperar 5 minutos porque está recién salido del horno, porque se asienta un poco. Es ansiedad, chicos. Vamos con otra cosa. ¿Vamos con qué vamos? Pero ahora se va a quedar por la parte fea. ¿De qué más? Ahí está. Vamos. Me quemo. Vale, pues déjalo 5 minutitos. Me quemé los dedos. Ay. Y ahora lo he girado y no sé cómo girarlo. Se va a quedar así boca abajo. Se ha quedado. Es que porque hay que esperar, chicos, todavía. ¡Ay, Dios, sale humo! ¿Qué está? Ay, se nos ha pegado un poquito ahí abajo. Bueno, no pasa nada. Esto está burning. No lo toques ahora, que te vas a quemar. Uy, pero es que mira, lo voy a poner aquí en primer plano para que veáis la humareda. ¿Cómo es esto? Fíjate, mira. La humareda. Bueno, pues venga, lo dejaremos aquí. ¿Te lo rompiste? ¿Eh? Lo diste vuelta. Le di la vuelta. Y se quedó un poco pegado en la parte de abajo. Y porque sabes que no pusimos papel de horno que tenemos. No, pero no se le pone papel de como horno. Como antes lo habíamos impregnado todo bien de aceite, eso hace para que ya no se pegue. Pero si le pones papel, no te me queda media hora para cenar, me claro, dais hambre. No pasa nada. Bueno, oye, atención, venga. Lo que iba a hacer ahora. Sí, necesito un segundo. Mira, Silvina, te tengo que poner aquí. Muy bien. Otra vez. Divina, muy bien. Chicos, yo no vine preparada como para seguir mucho en cámara. Pero mira, tú sí, acariciando pues, visitas. Has venido al mejor sitio. Y atención, porque ahora nos vamos a aquí y nos vamos aquí. Muy bien, y atención, porque ya no tenemos cocina, tenemos la Puerta del Sol. ¡Olé! Me voy a la Puerta del Sol, chicas. Muy bien. Venga, atención. Me voy a la Puerta del Sol, pero antes tengo que pasar por... ¿Quieres hacer una pregunta?
pregunta a todos estos, ustedes los españoles. ¿Qué? Cuéntanos. Ustedes dos que son españoles. ¿Alguna vez fueron en Año Nuevo a la Puerta del Sol? Yo sí. Nunca. Yo he ido. Ahí a comer, y te comiste las uvas. Claro, el tema es que... ¡Oli! Ya estamos aquí en la Puerta del Sol. ¿Cuándo fuiste? Como veis, está vacía, no hay nadie, porque es que estamos a día 28, no hay nadie en la Puerta del Sol a estas horas. Y he traído hasta una mesa a la Puerta del Sol. Que yo fui y la verdad que fue un poquito... Yo creo que ahora es diferente, pero en el año en el que fui fue un poquito... Sí, porque no se escuchaban las campanadas. Pero no. Era chico, ¿cuántos años? ¿Pero por el ruido o por qué? No por el ruido, porque al revés, cuando van a dar las 12, todo el mundo se calla porque todo el mundo está comiendo uvas. Claro. Entonces, de repente del ruido de... hay un silencio. Pero claro, no se escuchaban las campanadas. Como las escuchas en la tele, no se escuchan ahí. A no ser que ahora ya han cambiado. Tampoco hacían los espectáculos estos de Coca-Cola y los mappings y esto. Por eso te digo que a lo mejor ha cambiado un poquito la historia. Claro. Ahí en esa época se tiraban las botellas de vidrio para atrás. Las campanas. Había ahí, mucho la jaleo. Campana. Aquí está el campanario, ahí está la bola. Ya está, bajo el reloj. Yo fui con 23 años y era tanta gente, un agobio, un calor. Bueno, pues no te puedes imaginar. Dicen que de las peores experiencias de un viaje es ir a Nueva York para ver las campanadas en Times Square. Una amiga mía fue... Y se congeló. Y bueno, o sea, iban con ropa súper térmica, 1,000,000,000 de horas. Y no estás en Times Square, porque eso son todas las calles que hay alrededor. Y que ya hubo un momento que dijeron, mira, es que... O sea, para ir tienes al baño. Tienes que ir como a las 10 de la mañana para sí, coger día, sitio. Este es el día. No hay baños. O sea, ahí yo cuando fue como en 2019, creo, o 2018. Y sí que ya habían puesto baños, pero claro, hasta que sales y vuelves a tu sitio, pasa la vida. Claro. Entonces, pero que la gente iba con pañales y todo, en plan de... Sí, sí, pamearse encima. No, es qué un... Fuerte, es un... Con el frío que hace en Nueva York, ¿eh? No. Y si luego y te pilla lluvia y te pilla todo ese... Menos 13 grados. He leído que la gente iba en pañal porque de ahí no puede salir para... Sí, sí, es que es verdad, Lubier. O sea, si sí, tú te quieres mantener en el sitio, ya que estás ahí, aparte yo creo que hay un momento como yo creo que también hay zonas y zonas. Y... Pero lo que dices tú, hay un momento en el que dices, ostras, a ver si me voy y ya no vuelvo a volver a entrar. O sea, Nueva York, a tomar por saco todo, me voy. O sea, es que ya hay un momento que no. No. Bueno, atención, el día 31 todos nos zampamos, bueno, no todos porque hay gente que no le gusta, pero si no prueban con otro tipo de cosas, nos comemos 12 uvas. ¿Sabéis que la noche de fin de año es de las noches en las que más ahogamientos hay en España? ¿Por qué? Pues por las uvas, porque nos ponemos a comer las uvas, nos descojonamos de nuestro primo que está ahí diciendo... Y ese momento, pues claro, ¿cómo reaccionas? Así que sé que seguro que la sabéis y que la tenéis controlada, pero os vamos a contar fácil, qué tenéis que hacer si veis que hay una persona que esté cerca de vosotros y está ahogándose. Para empezar, ¿qué es ahogarse? Claro. Porque esto está... Sí, Silvina. Una pregunta. ¿Es señorita, una uva o un deseo? ¿Una uva o un deseo? Sí. No. Eso hablamos luego, si quieres. Hay muchas... Ahora vamos al ahogamiento y, si quieres, luego hablamos a por los deseos. Pero hay mucha... La gente hace lo que le dé la gana. Claro. Hay gente que hace 12 deseos, un deseo... Aquí cada loco con su tema. Claro. Pero bueno, ahogamientos. La pregunta. ¿Qué es un ahogamiento? Claro. A veces podemos tener ciertas dudas, porque una cosa es... Ay, que me atraganta un poquito, ¿no? Y entonces, oye, tampoco hay que ponerse muy histérico, sino que puedes ayudar a la persona. Pero otra cosa es si no puede respirar y, ojo, si le empieza a cambiar la cara. Porque si te empiezas a poner azul, el tema... Oye, te lo está diciendo una persona que es abogado, ¿eh? Y que le han hecho la maniobra esta. Sí. Yo estaba en Chile, en un restaurante comiendo un trozo de carne. Se metió el trozo de carne. Yo pensé, bueno, es que no pasa nada, no sé qué, me estoy ahogando. Quise beber y el vino me salió por la nariz porque estaba... Y empecé a empujar. Y menos mal que un camarero me vio de lejos, como estaba la movida, salió corriendo, me agarró, me hizo no sé qué, salió el trozo de carne, empecé a llorar. Porque me estaba muriendo. Ostras. Y me fui al hotel, rollo, me voy. O sea, acojonado. Y estuve sin comer carne como un mes y medio. No me extraño. A mí me pasó también, ¿eh? Tenía a Sebastián que de pedo, porque no podía ni levantar la mano. No puedes hacer. Entonces, a veces, por eso es muy importante que también la gente sepa lo que es
un me acabo de ahogar un poquito a estar ahogado. Entonces, cuando ves una persona que está haciendo unos movimientos y sobre todo no está hablando, no está diciendo nada, es que se está ahogando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, ¿de acuerdo? Lo primero, muy importante. Claro, es que yo lo haría con Silvina. Lo voy a hacer con... No, vomito, chicos. Con Anita. Atención. Mira, si quieres quitamos esto un poquito. No pasa nada, porque ¿sí? es sencillo. Mira, sobre todo, lo primero que hay que hacer es, con esto de aquí, con esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es, tienes que bajar un poquito ahí y dar 5 golpes aquí. 1, 2, golpes secos, ¿de acuerdo? ¡Pum! ¡Pum! Ideas. ¿Por qué le das estos golpes? No, porque con eso conseguimos que vibre. Te puedes levantar, claro. Te puedes mover aquí, ¿eh? Si no, parece un maniquí. Que vibre un poquito donde está ahogado, donde está ahí la cosa ahí apretada, que vibre y entonces pueda moverse. Es para eso este movimiento. Si con estos 5 golpes no conseguimos que salga o la persona coja un poquito de aire, ahí viene la maniobra, que esto es muy sencillo. Mirad, una mano tiene que ir por aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo más o menos el ombligo, ¿vale? Que llevo una falda alta. Pues ahí es donde está el ombligo, ¿de acuerdo? Porque lo que hay que hacer es la boca del estómago tirarla para arriba, así que así. Y ojo, esta mano, el dedo lo metemos aquí, para adentro, y aquí, mira, levanta esta para que se pueda ver, entonces, esta manera, y aquí. Y porque ya tenemos, sabemos perfectamente dónde está, hay que hacer movimientos. Uno, pero es, no es apretar, ¿eh? Sino es hacia arriba. Uy, utilizando fuerza. ¿No? Hacia arriba. No, pero sí, es... ¡Pum! Hacia arriba. Claro, para que esto suba. Eso, mi decía, y hablamos un poquito de eso. Eso es súper, súper, súper importante. Y ojo, si el que se está ahogando es un niño pequeño, claro, sí, no podemos hacer. Entonces, lo que es muy importante es el cuerpo, lo máximo hacia abajo y... Lo mismo, pero hacia abajo, ¿no? Un poquito más hacia arriba. Ojo, yo no soy sanitario, ni soy médico, ni nada de esto. Siempre es bueno saberlo. Son cosas que uno ve, pero yo las he tenido que aprender porque a mí mismo me está pasando. Que a veces me ahogo, entonces necesito saber que todo el mundo alrededor sepa esas cosas. Yo vi una vez que si estás solo, que cojas una silla. Entonces con el propio... ¿Ah, sí? Sí. Mira, vete para aquí, si no se te va aquí. Ay, perdón, que nada, me estaba yendo. Que con una silla, cuanto más alta mejor, entonces te pones delante de la silla e intentas... utilizar la silla para darte esos golpes, porque a veces tú mismo no te lo puedes hacer. Entonces, para darte esos golpes, que utilices el respaldo de una silla para ayudarte a intentar expulsar. Uy, yo este fin de año me muero que no tengo silla con respaldo. ¿Pero tú comes uvas? Obvio, y pido un deseo, una uva. Le preguntaban acá, dicen, ¿cómo haces para pensar los deseos mientras comes una uva? Es todo muy rápido. No. Entonces, en menos de un minuto... una uva, un deseo. Vamos a la mesa. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Los deseos los tenés que ya pensar, escribirlo, no sé. Escribirlo no, porque después no se cumplen. Pero los tenés que pensar. Tenés que ensayar. Yo no pienso. 5 minutos antes. Ensayás un poco. Y después a las 12 es uno. Antes de un minuto, las 12 uvas y vas tragando. Pues vamos a ver un vídeo ahora porque hace unos cuantos años en Canal Sur pasó algo... Uy, que se me está yendo la cámara para aquí. Pasó algo que ha pasado a la historia de Canal Sur y de las campanadas, porque como lo que estás diciendo, Silvina, tú estás pendiente, estás viendo la tele, quieres tomarte las 12 campanadas, porque entiendo que te las quieres tomar con las campanadas, ¿no? No, a las 12 de la noche, son 12 uvas, 12 campanadas. ¿Qué pasa? Lo de las campanadas es de acá de España, nuevo, vale, chicos. Bueno, pues aquí pasó esto y fijaros lo que pasó en Canal Sur. Mira. Y aparte, campanadas. Que ya está grabando, ¿eh? Hay una familia que estaban todos preparados para tomar las campanadas. Pusieron unos anuncios, se dan muy poquitos minutos. Bueno, segundos. ¡Cuarto! ¡Venga! Se dan cuenta en el control de realización de que no pueden poner anuncios, que son ya las 12. Pinchan las campanadas corriendo. ¿Ya eres? Mira, una campanada, dos. Esto se cree que son los cuartos, claro. Vuelven a poner publicidad. ¿Qué es eso de los cuartos? ¿Qué? Ahora te lo cuento. Ellos están preparados para tomarse las campanadas. Las uvas. Y cuando vuelve a televisión. Que viene. Va por la novena campanada. Mira las caras. No, ahora. No, esperarse. ¿Los cuartos? No, ahora. Ya empiezan a ver que los cuartos no son. ¿Ha pasado ya? ¿Han pasado ya?
Sí, 2015 y yo nos han tomado las uvas aún. ¿Esto qué es? Vaya el canarzo. Es imposible. Pobres. Las caras son. Pues nada, pues te la tomas a tu ritmo. Vamos, chicos. Ya, bueno, cambia. Ya, pero es que ellos piensan que todavía no han tenido lugar las uvas. Sí, claro, aún han sido las campanadas. Si ellos están pendientes de la transmisión. Mira, mira, están cambiando cara en plan de se ha roto esto. Claro, pues decía, a ver qué ha pasado aquí. Mira el canarzo. Mira, sí, claro, mirando en plan ese de año, la hora, todo. Todos los que estuvieron viendo las campañas en el Canal Sur no se tomaron las uvas a las 12 de la noche, se las tomaron unos minutos después. Pues imagínate, Silvina, hay gente que esto es una tradición. ¿Y qué canal miras? De toda la vida. Y si no te tomas las uvas con las campanadas, claro, piensas que vas a tener mala suerte. Sí, lo que pasa es que. ¿Y sabéis por qué se toman uvas en España? Yo creo que lo sé, pero cuéntalo. Parece que va por la vendimia, Mapi, ¿no? Mapi. ¿Por qué? Mapi. Pues esto fue porque hubo un excedente brutal de uvas. Entonces, pues decidieron inventarse algo para que toda la población tomase X uvas. Entonces, así disminuir ese excedente que había habido de uvas. Y entonces, pues ya eso se fue quedando y se convirtió en una tradición. Pero fue por eso, porque sobraban uvas. Vaya. ¡Ah, qué razón más chota! Escucha, y ¿qué canal mirás? Ponele, hay un canal. Yo suelo ser en la 1. Porque es como está la 1. Pues mira, desde hace 18 años, Anígar Tiburo. Pero Ani, este año, la primera vez que no. Te echaremos de menos. Oye. ¡Ay! Muy rico. ¿Quieres un poquito? Sí. Sofía, a 12 no. Sí. Un pedacito tan grande. En quieres? Argentina los cohetes. No, gracias. Claro, pero los cohetes no tirar cohetes, no, por favor, por los perros. Con yogur no. Y va ahí también, claro, hace las campanadas desde la Puerta del Sol con Ramón García. Ahí está. Súper bueno. Está muy bien. Bueno, oye. ¿Qué dice la gente ahí? ¿Qué dice? A la Pedroche, ven. Hombre. La Pedroche hay que verla para ver un poquito el momento del vestido, ¿no? Sí. Y luego ya. A Dani y Mateo hay que ver. ¿Con quién está Pedroche? Está con. Con Chicote. Con Chicote. Pedroche Chicote. ¿Chicote sigue haciendo programas o son todos repetidos de verdad? Porque no, son todos re repetidos. Son nuevos. No lo he visto. Son nuevos. Bueno, oye, vamos a lo que vamos. Hoy es día de los santos inocentes, ¿de acuerdo? Yo he recuperado unos vídeos de bromas muy, 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 muy curradas de gente que ha hecho a personas de su alrededor y que lo han filmado para que quede constancia de su maldad. Porque hay que ser mala persona para hacer todo esto. A ver, porque lo tengo yo, por ejemplo. Atención a esta chica, esto es verdad, verdadera. Vamos a intentar subir el audio para que se escuche bien. Vale. Es una chica que va, o sea, que logra, ojo, engañar a su madre y que crea que la está llamando Pablo Motos para la tarjeta del hormiguero. Y ya se monta toda una película con audios para que la madre se crea que está hablando con Pablo Motos en directo. Pero qué currado. Ojo, porque es muy fuerte el vídeo, tiene mucho curro. Voy a subir esto por aquí y vamos a verlo juntos. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Sabes usted qué es lo que quiero? Hola. ¡Ay, Pablo! ¡La tarjeta del hormiguero! ¡Qué fuerte! No, por favor. Ya verás ahora. A buscar los audios. El programa, sí. Jamás en la vida. Y la devolución del cupón de los ciegos. Ya se cree que está hablando con Pablo. Porque te van a tomar todos los datos y la tarjeta vale. Open Bank con 3.000 euros es para ti. Muchísima suerte. ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Qué penita me da! O sea, claro, el momento que luego tienes que llamar a tu madre para decirle... Que tu madre siga ahí el teléfono y tienes que decirle, mamá, que soy yo. Que soy yo, que no era Pablo Motos. Pero muy currado el tema de los audios. O sea, de tener preparado ahí todos los audios para tener la respuesta.
respuestas correctas. Vamos a verlo otra vez, por favor, porque esto hay que verlo otra vez. Mientras comemos un poquito. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Sabes usted qué es lo que quiero? Hola. ¡Ay, Pablo, Pablo! ¡La tarjeta del hormiguero! Sí. Jamás en la vida. Y la devolución del cupón de los ciegos. No te dejes nada del teléfono para que, porque te van a tomar todos los datos. Y la tarjeta vale. De Open Bank con 3.000 euros es para ti. Muchísima suerte. ¡Gracias! Juanfro dice que lo hace mucho eso. ¿El qué? Juanfro dice que lo hace mucho llamando con los amigos, eso, con las llamadas, con los audios con los amigos. Yo he probado, yo he intentado hacerlo alguna vez eso, ¿eh? O sea, cuando hay, no, o sea, lo que hago es cuando vamos a llamar a alguien, lo que hago es coger el teléfono y llamar por teléfono a la persona que hay al lado, o sea, alguien cerca de mí, y entonces de repente, ¡ay, el teléfono! Y efectivamente, no, al final no puedo, ¿no? Qué no malo puedo. También, ¿eh? Bueno, pues para maldad, lo que vais a ver ahora, porque esta es la broma viral que está de moda en estos momentos, justo en estos momentos ahora, en Estados Unidos, y es... Espera, Luvier. A mí una vez unos amigos me llamaron y se hicieron pasar por un concurso de radio local. Me hicieron creer que lo gané y me iba a llevar una televisión. Lo peor es que nunca me dijeron que era broma y estuve semanas esperando que me llamaran de la radio para enviarme la tele. Bye. ¿Cómo es que van a tener que esperar para los regalitos? Chico? No, por favor, no se olviden, envíalos, ¿eh? Unos anteojos de 2023, todo el año que viene lo pueden usar, chicos. Bueno, atención, lo que os decía, es una broma en la que tú estás con el móvil tan tranquilamente y te inventas la muerte de un famoso. Joder. Y en Estados Unidos tienen una forma de decir las cosas, cuando dicen que alguien ha muerto, no es como aquí de, ha muerto no sé quién, sino que ahí se dice... Con 34 años ha muerto no sé qué, con 55 años ha muerto no sé cuánto. Es como una frase muy típica y tópica de decirla ahí. Sí. Total, que la gente lo que hace es grabar, porque claro, tú estás con el móvil así, y no, parece que miras la noticia y dices, ¡oh! Con 45 años acaba de morir no sé quién. Y lo graban a personas que esa persona... Claro, te afecta, es, le gusta o tal, no sé qué. Atención, porque hay muy buenos vídeos. Mira. Ay, 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 ay. Holy shit! What? Simon Cowell dead at 63. No! No! You're kidding! Dolly Parton dies at 76. What? Are you freaking? Are you serious? Oh my god! No, it was 40 degrees. What? John Bon Jovi dead at 60. Shut up! Claro, es que las reacciones de la gente son de me acabo de enterar. Claro. Claro, y luego es, al momento es. No, es mentira. No. Oh my god, Andy Cohen dead at 54. What? Oh my god, Elton John dead at 75. Fuck. Are you kidding me, Katie? I'm kidding. Taylor Swift dead at age 33. No, you're kidding me. Yo sería esta señora. Oh my god. You kidding me? Estás mintiéndome, no. Taylor Swift, por favor. Oh my gosh, mom, Harry Styles dead at 28. Shut up. No, I'm not. Mom. What? John Mayer dead at 45. No. Yeah. Oh my god, mama, Jennifer Lopez dead at 53. No. Oh my god. Drew Barrymore dead at 47. No. I'm kidding. Sweetie, don't. Claro, es que rápidamente es que decir estoy de broma, que le estás dando un disgusto. La cara del madre dice, no me hagas estas cosas, papá. Claro, el disgusto que le estás dando. Yo, Kris Jenner dead at 67. La que más ha sentido.
Zac Efron dead at 35. ¡Oh, no, 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 no! What the fuck? Esas cosas no se dicen al volante, claro. Por Dios. No, 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 y menos Zac Efron. ¿Y si llamamos a Dani o a Sari y le decimos una noticia como...? ¿Cómo qué? Y como que te moriste o algo. A mí ya me ha matado dos veces. A mí no me mató. Bueno, bueno. Y a una tercera ya abusar. No sé, ¿qué le puede doler a Dani? Que se caiga justo, se nos cayó un vasito de agua arriba del ordenador. No, no, no. No sé. No. A mí esas cosas... A mí las bromas, verlas... Es cierto, ni bien. Que la inocencia te valga. ¿Eh? Después se dice que la inocencia te valga. Ya, ya, bueno, pero ya sabemos que las bromas las carga el diablo. Bueno, atención, porque vamos a ver la última inocentada. Esta... tiene la participación de toda una familia, ojo, no la hagáis en casa. O sea, yo aviso, a lo mejor la habéis visto, a lo mejor habéis visto vídeos, no lo hagáis en casa. Es hacer creer que alguien es invisible. Ay, ¿de acuerdo? Es una familia, vais a ver el vídeo, que es una familia, que sientan un niño en una silla, lo tapan y cuando destapan, hacen creer que es invisible. Y ahí al principio... Dice, pasa que esta familia es muy cabrona y se le ocurra tanto que empiezan a hacer cosas que se han preparado antes, como por ejemplo, vais a ver que le dicen, siéntate en el sofá y le enseñan una foto en la que está la persona pero no hay nadie al lado. Entonces el chaval se acaba creyendo que realmente lo han hecho invisible. Ay, y no. Se agarra un... O sea, vamos a ver. Uy, ya sabes cómo salgo de la puerta y me voy a la casa de todos. Atención, porque el vídeo tiene tela. Nothing. Okay, hold on one second, ready? See me coming to us. Era fun. No. Todos hacen ahora. Ella se asusta, Oh my god. Y cuando le tocan, gritan. Can you take a picture with me? I feel my feelings. I'm literally having. David, can you hear me? Escucha. Ya veréis ahora, lo sientan. Take una foto. Oh my god. Ahí el chaval. Oh my god. Y mira, le hacen escribir en papel, pero el papel no escribe. Oh my god, if you're here, grab this from my hand. Por favor. ¿Hasta dónde llega la maldad, me por encantó favor? A mí, chicos. Esto se lo tenemos que hacer a Félix, Silvina. Eso, hagámosle eso, por favor, lo volvemos loco. Me paréis todo antes, las fotos y todo. Me parece... Félix tiene 8 años, ¿viste? Vamos a arruinarle la vida, pobre. Pero vamos por parte. No le arruinas la vida, porque yo creo que eso luego, está todo grabado, luego se lo cuentas. O sea, vamos a ver, simplemente has desaparecido, te has vuelto invisible. No es que hayas desaparecido del mundo. Para un niño en esa edad, eso es cruel. Mira, a Mizu se lo intentaron hacer, dice. ¿A Mizu? Sí, ay, por dice, favor, Mizu. A mí me lo hicieron y yo dije que era Harry Potter con la capa de invisibilidad y le salió mal la broma. Bueno, al menos. Claro, es que vamos a ver, también por partes. ¿Cómo te crees que dan vuelta invisible? ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, yo vi una broma igual, pero a un señor adulto en un parque y tenían compinchados a toda la gente del parque. Estaba súper currado. Claro, es que yo creo que cuanto más te curras la broma te curras todo el mecanismo. Y nos han dicho que probemos en directo algún día el idiotizador. ¡Ay, idiotizador! No tuvimos una temporada, ¿eh? Tuvimos un día por error, obvio. Pero, ¿el qué? El idiotizador. Ha salido buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. ¿Quién es el idiotizador? Silvina, ahora ya está bien, ¿eh? De temperatura, coge un poquito. Y no sé, porque tiene mucho gusto a yogur. No. Es yogur natural. O sea, no, de verdad. No, no, está que muy no bueno, me gusta. ¿Eh? El yogur no tiene sabor. ¿A qué tiene está sabor? Está muy bueno, ¿eh? De verdad. Porque está por arriba con un poquitito. Ha salido muy bien, ¿eh? Mm-hmm. Esto lo podemos hacer más a menudo. Es que a mí me gustan. O de limón o de chocolate. Ha salido muy rico. A ver, Silvina, ¿qué opina? No comas más, ¿eh? Es que me los voy a llevar a casa, que ahora viene mi amiga Pepa, mi amigo Gonzalo, vamos a tomar un bizcochito, lleváis un trocito ahora, tú para casa. Tampoco tan mal. Bueno, oye. Le falta ralladura de limón, una ralladura de naranja. Qué le dura, qué le gusta a ella la ralladura.
Yo en mi casa no le pongo rayaduras de nada. Tampoco. Barra, no, no le pongo barra, no le pone mi madre. Eso me ha gustado. Bueno, oye, sí, un trocito para Gonzalo, dejaremos aquí. ¿Cuándo enseñas lo que te hice? Sí, Mizu, lo tengo. ¿Sabes qué pasa? Te cuento, Mizu. Mira, y esto es verdad, me he olvidado del cumpleaños de mi hermano y de mi cuñada, para que veáis el nivel de locura que llevo en mi cabeza con todo esto, no sé qué, no sé. Entonces, voy tan a mí que me olvido de las cosas. Entonces, tengo tus, unas bobillas que he hecho en Mizu muy chulas, las tengo ahí guardadas en un mueble, pero nunca me acuerdo. Y hoy, cuando he llegado aquí, he dicho, ¡ay! Y pues, es que ahora tengo que volver, y no me ha dado tiempo Mizu con lo de la gotera. Pero te lo juro que lo tengo localizado y lo enseñaré. Bueno, oye, que tenemos dos últimos regalos para terminar el programa de hoy. Atención, regalo al amigo invisible. One and two. Así que vamos a ir a por el primero. Vamos a jugar a nuestro pantallazo. Ya sabéis que esto es muy sencillo. Tenéis que escribir muchos mensajes, muy rápido. Cuantos más mensajes pongas, más posibilidades tienes de que yo le dé al pantallazo y que te quede el nombre ahí clavado. Y haremos dos, ¿de acuerdo? Una ahora, abrimos el regalo y otro después, ¿vale? Así que ahí está, pues ya está Mizu ahí poniendo todo ahí. Fático, Mizu es una máquina, con todo esto. Estaba ahí controlando GH. Pero escribid cosas, da igual, esto es a saco Paco. Ay, mira, la primera intervención de Dana Starlight. Ah, sí, ¿qué ha dicho? ¡Oli! Ha dicho. Ha dicho Oli. ¡Oli, Dana! ¿Qué tal? Bueno, pues venga, va. A ver, me voy aquí al tiki-tiki. A sus puestos, eso mismo. Y a ver, que la suerte os acompañe. A ver, ya sabéis, tenéis que escribir mucho, que rápido. V, Smith, Mizu, Miza, Melfi, está entre ahí, entre ahí la cosa. Bueno, atención. A la de One, no miro, A la de True, qué pelos tengo. A la de... ¡Pum! Vamos. Ya está, ya le he dado al botón. Así que me voy aquí. Vamos al Pine. Atención. Este era el último que teníamos, que era Andrea, que ha ganado. Y atención, porque ganador o ganadora es... Vamos a darle a pegar. Tan, 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 tan. Este juego mola, del pantallazo. Hemos descubierto un nuevo juego. Sí. ¡Chan, chin, pum, pam! ¡Adri Keltoy! ¡Adri! ¡Perfecto! Adri, ahora lo que nos tienes que decir es... ¿con cuál te quedas? Con el plateado... o con el rojo. La gran decisión. La gran decisión. Y luego ya el último pues será el que le queda. Claro. Enhorabuena, Adri. Felicidades. El rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Vamos a ver el rojo. Venga, el rojo. Atención, Venga, cuando haya quedado nada, poquitos minutos para que termine el programa. El último programa del año, ¿Cómo se dice este? Me lo voy a poner aquí para abrir con todos. Y así vamos a todos. Atención, atención. Ya jugamos al último pantallazo, Se queda el grande, dice Andrea. Vamos a ver. Los cuatro regalos están comprados con toda la ilusión del mundo. Son muy divertidos, seguro. Bueno. Bueno, no lo sé, yo pensaba que sí. Pero... No, sí, sí, a mí todos me gustan mucho. Tan. Esto es muy fuerte. ¡Atención! Adri, te llevas, que esto puede ser hasta de coleccionista en algún momento de la vida. ¡Ojo! Te llegas un juego de cartas de... ¡Camrón! ¿Pero cómo es esto? Mira, Ana, qué emocionada estás. ¡Que yo tengo unas! Mira, Ana, que está emocionada toda perdida. ¿Has visto? Te he dicho que... Por favor, eso es una joya. ¿A qué sí? Sí, yo cuando lo he visto he dicho, por favor, las cartas de Camp Rock. Por mira, favor. Mira aquí. Eso es mítico. Mira quiénes son. O sea, es que eso es... Mira, Joe, mira Jonas y Demi Lovato. Y Demi Lovato. O sea... Regalazo, te has llevado regalazo. Regalazo, regalazo, Adri, regalazo. Tú Camp Rock, Silvina, no pilotas, ¿no? Ya te lo cuento yo. Un susurro que mande. Eso. Adri, manda un susurro, ¿de acuerdo? Mira, le ha gustado porque sale de... Esas son cosas que ya no se ven. Digo, es que mi oriental de confianza es muy oriental y muy de confianza. Eso sí. Es que te lo juro, cuando las he visto he dicho, el primer regalo que he comprado, de todos, el primero que he comprado he dicho... Por favor, espero que alguna vez traigas algo de Hannah Montana. Ah. Y ya cerramos ciclo.
Un día tenemos que hacer la reacción del número uno, y puedo hacerlo contigo, que será mil veces más maja que Dani con Sara, que no les gusta nada el programita que hacía. Que sí, o sea, yo, que, o sea, es que tengo la imagen perfectamente en verano, en Neox, viéndolo con Lady Gaga, con Miley. Los Jonas fueron, no me acuerdo bien. Sí, con Hannah Montana también estuvimos, con la Miley. Bueno, atención, venga, va. Último regalo que tenemos listo y preparado. Ahora sí que es la última oportunidad. Dice Mizu, cómo mola aquí. Ah, Adri, qué chulo. Andrea, bueno, última oportunidad. El último regalo. Ya no hay discusión porque es el plateado. Así que pongan lo que quieran en el chat. Pero rápido. Vámonos. Rápido. Vamos. Dale. Ay, mira, Lubier, Juanfro, V, Mizu. Venga, va, voy a ver. Vamos a ver quién sale. Está animada la cosa. ¿Con quién hago? Parado. No miro, ¿eh? No mires. Preparados. Listos. Y ya. Vale, muy bien. ¿Quién habrá caído? ¿Quién será el premio? Vamos a ver, jo. Este era el chat, que veis donde yo hago el pantallazo. Nos vamos al Paint. Que aquí está listo y preparado. Y atención, porque el último regalo de Amigo Invisible. Joder, qué difícil es hacer esto desde el móvil. Ya, tiene mucho mérito. Sí. Atención, porque es último ganador. ¡Papam! ¡Mizu! ¡Ole! Bueno, después de intentarlo, Mizu. Muy bien. Pues nada, oye, todos vamos ahora a abrir el regalo de Mizu. A ver, ¿qué es? Mizu es el plateado. Conociendo a Mizu, si no le gusta, lo va a decir, ¿eh? Si no le gusta, lo va a decir. Va a decir, mierda. No, al menos es sincera. Sí. Ella nunca miente. Atención. Oye, y en los... Me quedan cinco minutos para votar los slam. Que vamos a votar los slam en directo. Vale. Vamos a hacer una votación ahí. Porque hay unos que yo quiero votar mucho. Bueno, atención. Porque Mizu se lleva... ¡Oh! Esto es súper bonito, Mizu. Fíjate. Es un lápiz con avioncito. Ahí se me gusta, Mizu. Me encantó. Mira, tiene un rayo todo. ¿Cómo es esto, Mizu? Fíjate, tiene caparuchón y todo para poder escribir. ¿Caparuchón? No sé qué, con el. Caigo en el boli, que no sé qué sé qué. ¡Es muy cookie! Tiene un rayo, como dice Silvina. ¡Kawaii! Ese me gustó, ¿eh? ¡Yum! Está muy chulo, ¿eh? Pues nada, muy este guay. Para Mizu. Venga, Silvina. Mira qué cookie dice premios. Andrea. ¿Llegas bien? ¿Te lo acerco? A ver, me encanta. Gracias, Mizu, muy bien. Uy. A ver, sí, el decorado... tiene que aguantar este sí, año. Tiene que cuidarse, durar. También estoy acá en el cusucho, chicos. Siempre quejándose. En el rinconcito. Siempre quejándose. La butaca de cine. Es quejarse. Bueno, oye, atención porque aquí lo tengo, los premios SLAN. Ya sé que son unos premios que organiza Gref, ¿vale? Uh-huh. Que está habiendo mucha polémica. Y tengo que votarlos, porque tengo que votar. Antes de nada, dice V que si los regalos pueden ir acompañados de un autógrafo de todo el equipo. Pues sí. Va a tener que esperar. Si va a ser, entonces V. ¿Pero V ha ganado? No. ¿V? Pues cuando te toque V, no te preocupes que te lo firmamos. ¿Qué tú querías, V? ¿Qué tú querías, Es verdad. ¿Qué tú querías, ¿Quieres robar, Para cuando te toque. No es, es propuesta. Vale. Sí. Nosotros lo que queráis, de verdad. Bueno, a ver, atención, los premios Slam, vamos rápido. Esos son los premios que organiza The Gref. Voy a ver si me... Esto lo puedo poner. Uy, mira quién está, Antonio Barragán. Un beso grande te mandamos. Buenas, Antonio, ¿qué tal? Bueno, atención, a ver. Uy, ahora quieren todo firmado, chicos. Y bueno, pues tú lo aclaras. A ver, votaciones. Quiero una foto firmada por lo primero. El voto al clip del año. Pues yo, clip del año, voy a votar el ataque a la bandera de Francia, de Rubius, que me gustó mucho, el clip del año. Muy bien. Siguiente categoría.
fail del año. Ahí va. Y es que hay muchos que no lo sé. Entonces yo voy a votar los que conozco. Porque claro, la muerte de Ann Peter, el reloj irrompible, el fallo de la cam, la caída, aspirando un bicho. Ah, yo creo que aspirando un bicho. La verdad que estoy votando todo a Rubius. Pero oye, bueno, pero ayudarme, si los que... Puedes ver el vídeo si le das. Ah. Ah, mira, a ver. Ah, te irá directamente a Twitter. Y ahí lo tenemos. Y ahí puedes ver el vídeo, a ver. Un segundo que tengo que ponerle audio, si no. Y a ver, si esto, ahora sí. Un segundito, que le pongo aquí. Un segundito. Ay, Dios. La que se lía, ¿no? ¿Qué hace? Estoy intentando aspirar el bicho. Dios, es enorme el bicho. Y quiere aspirarlo. ¿Y el bicho qué le hace? Ay, qué impresión, chicos. Me, eso me hace muy mal a mí. Esas cosas me dan mucho miedo. No mires, no mires. Le va a saltar en la cara, chicos. Esos bichos se reproducen. En... ¡Ah! Sí, me cago toda, chicos. Me da un infarto a mí con esas cosas. Bueno, ¿me recomendáis alguno de los de los que hay aquí? ¿Alguno que tenga que ver sí o sí? El de Carola, dice Andrea. El de Carola. Vale, Carola, ¿dónde lo tengo? Ah, aquí. ¿Ahí? Vale. Para mí tendrían que inventar como una pistola que tire como... Una cosa como... Como el moco ese que haces... Y que lo atrape al bicho y que lo deje ahí, sí, atrapado. Más que aspirarlo. Perro. No sé. Pues se metió en el agua. Subnautica. Que sí. Que ya está. Que ya os vimos, ¿vale? Venga, vamos a continuar. A proseguir. A ver, Cristina. Sí, yo sé que tú a mí me quieres mucho y me vas a dar mucho miedo. Sí, sí, por la cuestión de amigos. Aquí sí, mi niña. Será el rollo de ¿vale? Pero se puede fumar cam, en Twitch, chicos, entonces. Acabo de decir, chicos, que voy a quitar la cam. Ah, que no sabía. Ah, que pensaba que había apagado la cámara y él y estaba, se estaba, estaba fumando. Qué pesado, tirando de la clase. Pero de la se puede, no se puede. ¿Eh? No, se puede. Y pone, Carola pensaba que tenía apagado la cámara. Venga, pues si nos habéis recomendado el de Carola. La deja puesta y se le ve el cigarro. Mira, dicen que hay pistolas de sal para bichos, Silvina. ¿Eh? Que hay pistolas de sal para bichos. Pero esa para la babosa, que la. Bueno, yo voy a. Y bueno, yo quiero ver el de la muerte de Ann Peter, de Ibai. Que también está muy bien. Quédate aquí. La puta, menos mal el luce. Es que este está muy gracioso. Son buena gente, ¿no? Están muriendo. ¡Lo he hecho sin querer! ¡Que tu joder! ¡No! ¡Hostia! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Lo he matado! ¡Que lo he hecho sin querer! Ay. ¡Me cago en su puta madre! Es que lo ha matado. ¡Ay, pobre hombre! Es que lo ha matado. Bueno, oye, voy a quedar con la muerte de Ann Peter porque... Sí, es muy graciosa. Aparte, yo soy muy fan de Ann Peter. ¡Votao! Venga, siguiente, que son 17 categorías, no sé si llegaremos a hacer pues todas, sí, rápido. Sí. Enfado del año, bueno, es que esto... Uy, ya son las 9, chicos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Enfado del año, bueno, DJ Mario seguro, porque se enfada seguro, pero... Seguro que le va a agarrar un tilteo de estos de... Pues, ¿qué pasa? Venga, solo por lo que tuvo que pasar, le votamos a él. Andy Amo, baile del año. Yo lo tengo claro, mi voto es para Follacamiones 24. Vamos a ver el vídeo, por si nadie lo ha visto, pero es el baile del año. Así que, aparte, quiero decir que estoy súper a favor de que no solo que lo gane, sino que vaya ahí, que se suba al escenario, que Gref tenga que decir el nombre y tal, no sé, no sé. Porque si esto es internet y esto es Twitch y tal, no sé cuántos... Todo vale, ¿no? Sitio para todo el mundo. A ver. Venga, role player del año. Pues ahí me voy a ir con Cristiniti. Venga, Cristiniti. A por ello, Cristiniti. Vámonos. Esto es...
jugador de Spurs del año. Claro, yo aquí me pierdo porque no tengo tanta información. Igual no hace falta que votes en todas. Yo creo, no hace falta votar en todas. No lo sé. A ver si te deja pasar a la siguiente. Sí, te deja pasar. Pues cobertura informativa. Que... Bueno, oye, yo creo... Mira, bueno, voy a votar. Yo voy a... Es que, claro, Rubén lo conozco. Es que esto hay que verlo con toda la paz. Con toda la calma del mundo. Obviamente yo aquí he entrado simplemente para votar a Follacamiones. Así que... El objetivo cumplido, Tamayo, entonces. Tamayo, me dicen por aquí. Tamayo. Ah, hombre, claro, Tamayo, aparte estuve el otro día en la Navidad con él. Qué tonto soy también. Ahora no... No te acordabas. El año, aquí qué es, que sí. Caster del año. Está habido polémica, con lo de Caster, pero me voy a ir con Suja, que yo voy a votar aquí un poquito por amistad. IRL del año, streamer de IRL del año, pues aquí sí que yo me pierdo. Decidme a quién creéis que tengo que votar, por favor, Super Jelly, familia. Amos, que son super. ¿A quién? Arroz y desgracias. Kiwi. ¡Qué majos! Kiddy. Arroz y desgracias. Venga, arroz y desgracias. Votado. Venga, que me quedan ya pocas. 10. Canción del año. Ojos llorosos, otra vez. Ya no vuelvas. Gourmet, la drama gay, ascensor, ve. Es que no me escucho ninguna. Yo esta no voté. Ah. Pues entonces, si no votaste. Licky. Pero no está aquí. ¿No está? No. No sí, sé. El último. ¿Cuál? Ah, sí, el último. Este. No, look ra es. No, este es, ¿no? Lit. Arriba a la derecha, aquí sí, está. Es. ¡Votado! Muy bien. ¿Qué votamos todos juntos? VTuber. Claro, es que estos son personajes que estoy ahí, yo me pierdo también. No sé a quién. ¿A quién voto, gente? No sé. A Zidbert. Eso te iba a decir, digo, me hace gracia el bichillo. El bichillo, ¿no? Sí. A ver qué simpático. Pasa por aquí. Hombre, aquí sí, Territorio Revival. Territorio Revival. Los amigos de Territorio Revival, al mejor tal show del año. A ver si el año que viene estamos nominados nosotros. ¡Ey! ¡Cone! Que somos un tal show también muy divertido. Llevamos 113 programas. A ver si hay suerte. Viene por aquí. A ver, el evento del año. Balloon, las campanadas, la velada, la Stream World Champions, Disaster Chef, GP Twitter, Patio de los YouTubers. Mira, yo votaría la velada porque la velada mola mogollón, pero voy a votar las campanadas de Ibai. ¿Por qué? Porque logró volver a poner el balcón de la Puerta del Sol a Ramón García. Ay, sí. Currar en fin de año y estar lejos de tu family es una putada. Y aparte, entonces eso quiere decir que quieres mucho a tu comunidad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego no está él solo, hay todo un gran equipo. Así claro. Que todo ese equipo se una a pasar fin de año. Venga, me voy con las campanadas de fin de año. ¿Que no me deja votar? Ahora sí. Venga, 13, terminando ya, stream en revelación, Aldo, Carola, Carrera, El Zen, Huesco, ahí ya me pierdo un poquito porque lo único que conozco es a Carola, no sé qué me podéis decir. Quasity, bueno, súper, al final estoy votando todo lo que tú votas, ¿eh? Rivers, ponen por aquí, Rivers, venga, voy a votar Rivers, Andrea, creo que sí, muy bien. Venga, la 15. Ministerio de Contenido, Hormigueo, Rascalán, Squid Game. Yo creo que voy a votar a los de Squid Games porque nos dieron un muy buen... ¡Ay, no! Reddit Pixel War, que ahí participé. Bueno, participé. Estuve ahí luchando por los píxeles. Venga, que ya me queda solo una. Mejor serie de contenido. Tenemos London Eye, Tortilla Land, Camarland, Desafío. Oye, ¿dónde estaba mi buen amigo Zunk? Zunk estuvo en London Eye, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, estuvo en London Eye, ¿puede ser? No me acuerdo. ¿O en dónde estuvo Zunk? ¿O en...? Eso es la del GTA. Sí. Pero Zunk... con su personaje, con su personaje de rol, yo creo que era London Eye, pues será London Eye. Yo creo que era London Eye donde estaba. Hubo mucha gente. Venga, pues yo le voy a votar a London Eye. Vamos con London Eye. Y última y definitiva, ahí está.
el streamer del año. Ahí tenemos a Auronplay, a Ildet, el Mariana, Ibai, Illo Juan, Spring, Rivers, Quasity, Rubios, Juan S. Guarnizo. Pues yo voy a votar a la única chica que hay en el grupo. Muy bien, Jordi, lo estaba pensando. Claro que sí. Hombre, pues ya te digo que yo todo el mundo, o sea, no es por descarte, o sea, todos me gustan, todos me parecen mal, pero a veces uno vota con... Sí, que hay con que ganas de que pasen cosas. Hay que fomentar que haya más chicas en este terreno. Así que... Ya eres su fan oficialmente, bravo. Sí, no, oye, ya te digo, se vota de todo. A veces se vota para fastidiar, a veces se vota porque quieres que cambie el tuyo, y a veces se vota para que cambien cosas, ¿no? Claro, claro, así totalmente. Así que mi voto va para ella y que le vaya todo muy bien. En la de Pokémon Twitch Cup, una amiga les hizo un dibujo y lo enseñaron en directo. ¡Opa! ¡Qué guay! De hacer un buen razonamiento. Bueno, chicos, que me ahogo. Que, a ver si vais a tener que hacerme... Ya sabemos, ya sabemos. El Heimlich, esta cosa así, le invitamos al programa. Mandarle un mensaje, decirle, oye, que Jordi te ha votado. Gente, oye, Silvina. Bueno, chicos, les mando un beso grande a todos los que me conocen. Espero ganarme la bici. ¿Qué miras, a la tele o a la cámara? Espérate, a la tele. Que yo quiero ver eso. ¿Qué miras, a la tele o a la cámara? Sí, es que no me gusta mirar mucho la cámara. Me da un poco de vergüenza. Chicos, les mando un beso grande. Feliz Año Nuevo, campeones del mundo. Y que la pasen muy felices. Pidan los 12 deseos, no se atraganten. ¿Hasta cuándo? Y sean súper malos. ¿Hasta cuándo lo de campeón del mundo? ¿Hasta cuándo va a durar? Yo creo que hasta el próximo mundial. Hasta cuatro años. Cuatro años más y después otra vez más campeones. Por favor, que no ganen más. Bueno, que pasen 20 años, así se relajan un poquillo. Anika, feliz año y feliz, feliz entrada de año. Igualmente, un besito muy fuerte a todos los del chat. Ay. Y que tengáis, nada, un 2023 muy feliz. Y ahí estaremos nosotros, que no sé, este es el último programa del año, pero volvemos el miércoles que viene ya con todo el equipo completo. No sé si tendremos invitado porque la cosa está un poquito complicada con esos días de fiesta y a vosotros no nos gusta molestar, así que a lo mejor seguiremos con nuestros juegos y con el rollico y tal, no sé, no sé cuándo, un poquito de empezar el año. Y ahora ya para la siguiente sí que tendremos y se acerca el Benidorm Fest, en fin, muchas más cosas. A todos vosotros, dice, bueno, aquí, invitar a Follacamiones, vente al programa, por favor. Pasa que yo creo que me que está en México, ¿o no? Pues está en Latinoamérica. Pues no está en Latinoamérica. Ahora tengo ahí un poquito... ¿Videollamada? Un poquito jaleo. Que tengáis todos una fantástica entrada del año. Pasarlo muy bien. Disfrutar mucho. Tened cuidado la noche de fin de año, ¿de acuerdo? Y recordad que estamos probando todos los miércoles entre las 7 y las 9 de la noche. Así que, hasta luego. ¡Rompan todo! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Chao, guaycito! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Find your